Buenas tardes a todos. Bienvenidos otro domingo más. Y hoy vamos a hablar de lo que está en la cabeza de todo el mundo. ¿Qué demonios hago con mi pisito? ¿Cómo estáis, chavales? <laughs> Quien tiene un piso tiene un tesoro. Es verdad que está en la cabeza de todo el mundo. Muy está en la cabeza de todo el mundo. Bueno, chavales. Eh, 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 estaba leyendo el otro día una estadística. En Londres, si los pisos cayeran ahora mismo un 20%, que claro. Eh, 20% en pisos en Londres son 100.000 pavos ¿no? del precio de un piso regulero. Eh, estaría todavía bastante por encima de los precios pre-COVID. O sea, la cosa se ha disparado últimamente sí. de, forma de forma importante. Y venía disparada ya. Y venía, bueno, venía disparada ya, pero me refiero que. Pero una cosa es que venga disparada después de 20 años de tipos de interés al cero. Otra cosa es que en dos años se te sube un 25% a la parra el precio. En cualquier caso, buenas tardes. Sabéis que este es un tema que le preocupa a mucha gente. Nosotros lo sabemos, vosotros lo sabéis. Pero hay algo que nos debería preocupar más: la falta de likes y de suscriptores en este vídeo. Estamos ah. a 30 suscriptores. 30 <laughs> suscriptores de llegar a los 9.000. Vamos, hacerlo por Ciprés. Hacerlo por Ciprés. sería aquí. una alegría. Te... Terminar el programa con 9.000 suscriptores estaría bien. No olvidéis que Momentum Financial es vuestro canal inmobiliario favorito. Esta es su moneda. <laughs> Oye, Wave, ¿qué haces ahí abajo, por cierto? Estás aquí en la pantalla. Tú siempre estás arriba y estás ahí abajo en un rincón. Porque Estoy re... es... Me descentra. Cámbiate. Estoy ah, arriba, me cambio contigo. Así mejor. Perfecto. Sí, sí, sí. Ahora, ahora me cuadra todo. Espera bueno. que no. No puedo poner así en grande. Ah, así mejor. No, no, no te pases. Tampoco. Bueno, eh, Buenas tardes. Suscribiros, golpear el botón de like, porque realmente venimos a hablar de algo importante. Mira, un comentario de Francisco Castro. Yo no me había enterado de esta ley hasta esta mañana. Nos dice: con la nueva ley de vivienda aprobada en España, ¿queden? veremos el tema de los precios. Estaba leyendo los detalles y esta mañana ya estaba diciendo: ay, Dios mío de mi vida. Pero bueno, imagino que hablaremos de esto un Pero esta ley ha salido ya. Ya es obligado, no es oficial. La, la Habana la tienen que aprobar. Lo tienen ah, que aprobar, vale, pero, vale, tienen, raúl, pero tienen raúl, los raúl, apoyos no. necesarios. O sea que es probable que salga. Bueno, bueno. Cuando la aprueben, ya veremos. Que falta. Para eso hay, hay mucho trecho aún. Hay, okay, hay barbaridades. Ver. Yo he visto cosas que son barbaridades ahí en esa ley, Así que no. Bueno, no sería la primera barbaridad eh, aprobada eh, en los ah, últimos años. Así que tampoco pasa nada. Dime, Raúl. Nada, nada, nada. Qué no buen digo. timing para ponerla. ¿La sí, ley? Para ganar las elecciones, sí. Eh, eh, pero, que, es dices que es buen timing para poner la ley, Raúl. Claro, joder, ahora tiene cerca de... Pero me, la que a mí me... Ah, no está... Tiene cosas positivas, tiene cosas rescatables, ¿eh? A ver, todo tiene la cosas ley, rescatables, eh. pero si pones una barbaridad al lado de una cosa rescatable... Eh... Ya, bueno, a ver. Claro, pero... A ver... Eh, en fin, eh, ya eh, hablaremos bueno. de su, en su debido momento. <laughs> si sale... Ver, yo no, yo no hablaría de eso, pero... Bueno, también es verdad que más el sector inmobiliario español Exacto. tampoco nos interesa demasiado. Exacto. Bueno, más, pues allá, que... de, más allá de que sea referencia de, de, del inmobiliario global, pues. ¿Crees que el, de... el inmobiliario español es referencia al inmobiliario global? Es parte, sí, no es parte, buen, porque, sí, sí. claro, es, es un sector grande dentro de Europa y está afectado por las regulaciones del Banco Central Europeo. Entonces, pues sí, es una referencia igual que el alemán o. Sí. sí, pero una en cosa sitios... no, pero, pero inmobiliario tenemos de, de calidad y, y caro, así que... Y claro. No, pero lo curioso es que el tema de controlar precios en los alquileres es algo que se ha probado en muchos sitios de Europa y no ha funcionado en ninguno. Pero todos no, no, dicen, no, no. bueno, pues le vamos a dar una vuelta a ver si esta vez conseguimos que funcione. <laughs> bueno, vamos a ello. Antes de nada, tenemos a Ciprés con un poco de actualidad y me gusta que estamos aquí los, los, los cuatro de siempre. Así, un, un clásico, un programa clásico. Vamos a ello, Cipres. Tienes eh, actualidad, vamos con ella. Y nada, recordaros que si os gusta lo que hacemos, por favor, golpear ese botón de like, que aquí estamos bueno, todos los domingos y parte de los días entre semana trayéndoos el mejor contenido posible. Y si no estáis suscritos, estamos a 30 suscriptores de los 9.000. Vamos, vamos, ya cuando crucemos los 10.000, eso será una locura, pero por ahora 9.000. Suscriptor, suscriptor del futuro, que es el programa hoy. Eh, saludos desde los 20.000, ¿no? Saludos a las 20.000. Nos veremos. Pasito a paso, Raúl. Pasito a paso. Vamos allá. No te vengas, no te vengas, arriba, no te vengas arriba. Exacto. Voy a poner tu pantalla. ¿Vale? Te avísame cuando se ve. Si se ve sí, algo. Así, que así pongo, así pongo la, de, la de Capi. ¿Se ve algo? No pasa nada problemas. Así que si desaparezco un minuto, <laughs> no estoy muerto. Estoy no parado ¿vale? Te caemos igual. Vamos allá. Venga. Eh, Ciprés, se, se te ven las vergüenzas. Pon, pon la presentación bien. ¿Cómo? Estoy. Vale, vale. Eh, Ahí está. Porque ahora eh, ahora eh. comparte pantalla. Vamos a ver, Ciprés, pon la presentación bien, por favor. Que, parece, que parecemos nuevos y llevamos 30 sí. minutos. No, modo, modo pantalla completa. Te has equivocado de pantalla, Cipres, Si solo tienes uno. Ese es el resumen. A <laughs> ver... 300 programas llevamos. La pantalla de ah, Cipres... Ayer es un... me fue, bajo, ¿eh? me fue a bien. Me fue bien el, el viernes para la... Hicimos una cocina y pude hacer así. Estás llevamos, llevamos 300 programas haciéndolo bien, Cipres. Me sorprende que ahora, ¿Ahora mismo... Sí? Esté, esté No, no, no. No. Eh, no. Veo tu stream, te ves te ves digo, te te vida de mi corazón. ¿Qué está pasando? ¿Estás aquí? bien? ¿Te has tomado tu té? Te has tomado tus galletas. Y ¿Qué tu está polvorones? pasando aquí? A ver. Esos, pol esos polvorones de limón estaban <laughs> intoxicados hoy. ¿eh? Estaban intoxicados. Pestaña pantalla oh, con Polvorones de limón. Venga. Ahora bien. ¿Estás? Venga, estás. Ya tocaba. Perdón, ¿no? Venga. Perdón eh. Finalmente. Bien. Venga, no pasa nada. Las cosas del directo. ¿Sabéis qué ha pasado? Que me he fijado que Microsoft no me no ha movido las pestañitas de sitio o el restream y donde antes estaba la que usaba, me la han puesto a la no, a pasa lado. Pres, somos seres Recuerdo humanos que... y cometemos errores. No pasa No, no, nada. porque es que tú piensas que, que Microsoft ahora está integrado con las, con las IA. Me han movido la pestaña de sitio. Eso es lo que yo te puedo decir. <laughs> bueno. Entonces la IA ha dicho esta información Has caído ¿eh, Wayne. Me he caído, sí. Perdonadme, el... ¿Perdonad, perdonad, me... perdonad. mi conexión, mi, mi, wifi, Venga, hoy... <laughs> mi wifi hoy eh, está reventado. Re Perdonadme por las desconexiones. Venga, Wayne, deme el título, va. Que, tú lee, que me gusta tu inglés. Imo Nightmare, más vale pisito en mano que disfrutarlo. Hipotecado. Hoy sí que rima, ¿eh? No es rima, sí es que... rima solamente. <laughs> pero no ¿Eh? vale. Pero vale, ¿no? <laughs> bueno, pero vamos a empezar por. La energía, porque así si Raúl, que está aquí al principio del programa, ¿sabes? le, le, le pongo ya en marcha. Raúl, está muy claro. altos de inventarios, eh. Has visto, has visto el, el hilo ya, entonces, que he comentado, has visto el hilo de Twitter que he puesto en el Discord. Pues no. va a relacionar con esto. Eh, pues era sí, de porque he visto un señor comprar. que tiene muchas muchos cultivos de cebada y tal. Y maíz. Ah, no, el de la, el de la comida. No, 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 no. Eso no me lo miré, no pude. Pues eh, no solo ha sido el, el invierno más cálido que se recuerda en décadas, sino también ha sido el, eh, y bueno, en los últimos meses no ha llovido nada tampoco, menos de la mitad de la media y no se recuerdan una sequía tan grande en, en décadas, claro. en, en España al menos. Yo me pierdo y porque como, como vivo en Galicia, aquí siempre llueve, o sea, sigue, ha seguido lloviendo. Es lo, que, es lo que nos faltaba ya, sequía en Galicia y en Asturias. Uf, sería el fin, eh. Imagínate. Ojo, yo debo decir que estuve el otro día que, que tuve que bajar de Asturias a León y el pantano de barrios de Luna estaba hasta arriba, ¿eh? Sí. O sea que sí, claro. Es que claro, España es muy grande. Igual la sequía no es en todos los sitios. No sé dónde sería exactamente, pero el, el pantano de barrios de Luna estaba hasta arriba. Bueno, aún, aunque lo bueno es que aún existe, ¿no? Porque últimamente dado de por derribar pantanos aquí en España, no sé por qué. Bueno, sí, se me ocurren, presunto, cosas muy malas. Así que importante que, aunque de algún empiece, está bien. Siempre es el cambio climático, ¿eh? Ahí claro, está. Sí. Cambio climático, vamos derribando pantanos, luego pasaremos. Bueno, a ver, eh, tenemos los inventarios de gas mucho más llenos que en 2021. De hecho, tenemos al mismo nivel, o sea, al mismo nivel que 2021, 11 semanas antes. Vale, pues, los han rellenado con 11 semanas de antelación para llenar al mismo nivel que en 2021, eh, lo cual indica eso, lo que has comentado, pues que hay un consumo bastante bajo y bueno, que se está quemando carbón por un tubo. Y a lo mejor bueno. también que hay un poco de pánico a rellenarlos cuanto antes, no es lo que el sí, sea bajo, sí, 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 no. sí. Y que el consumo industrial también es más bajo, es decir, hay, hay empresas que siguen a muy bajo nivel. Eh, entonces, bueno, eso está bien. Ah. Pero, una combinación de todo mal. Sí, resumen. claro. Sí, a ver, una menor actividad económica, pues lleva a un menor consumo y además ya ha hecho, ha hecho calor. Entonces, bueno, pues estamos bien y aquí se puede ver quién está ayudando mucho. ¿eh? Freeport ha vuelto eh, a principios de este año y, bueno, pues ya veis, está trabajando a, a todo meter. ¿eh? Está mandando gas natural licuado. Por un tubo y prácticamente todo debe estar viniendo a Europa, porque para mantener estos niveles tan altos de almacenaje, está claro que, que no está yendo a otro lado. ¿vale? Eh, de hecho, eh, para ser... parece. Que debe ser regalado, ¿no? Porque el gas en Estados Unidos está que lo regalan, básicamente. Sí, sí, bueno, está es literal. ¿eh? Pero sí, a ver, sin más, se llevan, el... se llevan la diferencia, es un arbitraje. Están haciendo un buen negocio, ¿eh, esta gente. Una cosa, Raúl, ¿eh? ¿a qué precio tenemos el TTF? Así últimamente. ¿40 y pico? 40, 40 más o menos. Es que sigue siendo muy caro esto, ¿eh? 40, 42. No, por, por Dios. Uf, ya, yo, no yo me fijo que comer. me hace gracia porque nos preocupaban los impuestos extras en, en Holanda y por desgracia no los estamos pagando. Sí, sí, ¿no? sí olvídate de pagarlos porque bueno, eh, ¿por para a partir de los 46, 47 si no recuerdo mal y, y últimamente que estoy mirando está eso sobre 40, 42 más o menos. Pero para aquí estos son precios muy para, para el sector del gas son precios cojonudos, eh, 40, 40. Hombre respecto al histórico lo son, eso eso es no, hay, no hay duda. Eh, respecto al histórico lo son. Para que la gente se olvide. Un ubique. año no. No no, que respecto al año olvidémonos porque eso fue una cosa puntual. Bueno, y que veremos qué pasa, que queda mucho, o sea, si los alemanes van cerrando nucleares y tal, veremos qué, qué pasa, ¿eh? Pero para el sector, 40, dólares, 40 euros es, es muchísimo, o sea, son precios que no, en el histórico, muy pocas veces se han visto, ¿eh? Muy pocas. Es un muy buen precio, como si como, como si compras la gasolina, pagar gasolina a 2 a, a euros, o sea, es cerca del doble de lo habitual, que era en torno a 20, 25. Que son muy altos. Bueno, bien, sigamos. China está acumulando diésel. ¿eh? Hay un poco una, la, la baja demanda global, en teoría, pues les está permitiendo aumentar a ellos los inventarios de diésel. Eh, no cuadra mucho con el supuesto, la supuesta apertura económica y crecimiento que se esperaba en China que estén teniendo capacidad como para almacenar diésel, pero ahí está, están subiendo la cantidad de diésel que tienen en el inventario. Y también tenemos este gráfico que nos muestra cómo evoluciona el diésel cuando hay una recesión. Y podéis ver que bueno, pues son contracciones importantes del consumo entre el 2004, entre el 2000 y 2004. Veis cuando hubo una recesión, la bajada que pone el consumo. Lo mismo durante la crisis subprime, lo mismo durante la crisis de COVID. Um, a mí, tengo que decir que viendo este gráfico, esto es en Estados Unidos, ¿vale? Me llama la atención que una bajada de 700.000 barriles diarios, a ver, son barriles, pero teniendo en cuenta que la OPEP, por ejemplo, acaba de reducir un millón y pico de la producción sin despeinarse. Si sí, esta recesión que puede llegar no es global y afecta también mucho a China y a la India, eh, creo que a nivel de precios del petróleo puede que no le afecte demasiado, ¿eh? porque 700.000 en Estados Unidos y ponle un millón en Europa de bajada, digo, de, de consumo, tampoco me parece una... No sé, ¿qué te parece a ti, Raúl? ¿Nada, si desaparece la, la demanda de un millón y pico de barriles, ¿crees que se va a derrumbar no el precio? Sé. Es como, es que, ¿sabes qué pasa? Que te puedes creer si quieres estos datos. Yo soy Oye. ya, he empezado a ser ya muy escéptico, ¿eh? O sé, sea, es Bloomberg, tío. O sea, el... No, no, joder, no lo digo por Bloomberg. Sino que o te, o te crees los datos que te dan los chinos. Ah, vale, no. A ver, la cocina china, Raúl, ya sabes que es algo que siempre está ahí, pero esto es Estados Unidos. Yo lo digo a nivel de que, como sabes, la narrativa dice que cuando llegue una recesión el precio del petróleo caerá. Tiene lógica, sobre todo, pues imagínate, en 2005-2009 el peso que tenía a nivel de consumo mundial Occidente era muy superior al actual, han pasado casi 20 años. Hoy en día China y la India tienen un peso mucho más grande. Entonces, no tengo nada claro que una recesión, sé que va a reducirse el consumo en Estados Unidos y en Europa, pero no sé si esa bajada en el consumo va a ser suficientemente grande como para provocar grandes caídas en el precio. Grandes caídas, me refiero más allá de, de que el barril baje pues, a 60 o 70, ¿sabes? En el peor momento. No tengo nada, ¿Qué porcentaje claro. del PIB era Occidente hace 20 años y qué porcentaje del PIB bueno, es ahora? Esa sería la menor. pregunta. Menor. Es menor. El menor no, no, no sé, no te lo puedo decir como tal, pero es menor. Piensa que es que en torno al año 2000, 2000 y pico, cuando yo empezaba la universidad, lleva poco tiempo en la universidad, China adelantó a España en, en PIB. Hace 20 años. Así que. Y ahora es. bueno. Que, que... Ese era el número uno ya, o número dos. Está ahí, depende de, depende de quién te lo mida, ¿sabes? Si te lo miden en Pekín o si te lo miden en Washington, sí, es un monstruosamente bueno. más grande. Sí, es, es gigante. Entonces, eso ha cambiado mucho. Y tenemos que entender que, en caso de que se produzca una recesión, nos ayudaba mucho esa bajada en el precio del petróleo. Si tenemos una recesión en Europa, Occidente, y el petróleo no nos baja, no nos da un. ¿Sabes? Una un poco de aire para respirar podemos pasarlo bastante mal un plan que, que sea una recesión una recesión pegajosa que igual no sé no es terrible porque joder, es que en 2007 lo que pasó en 2008 fue muy, muy exagerado fue muy bestia lo que pasó es decir que los bancos de golpe por raso cierran las puertas al crédito eh, se cierra el crédito absolutamente a cualquier cosa inmobiliaria y durante meses eso fue una catástrofe no, no tiene por qué ser igual de grave, pero igual eh, estamos en una situación en la que le, nos, va a cost, nos cueste mucho recuperar el crecimiento o, o un buen crecimiento. No sé. Lo iremos viendo, ¿vale? Son planteamientos, ideas que me corren por la cabeza y os las comento. Vale, entonces, en línea con esto, encontré el recuento de, de, de perforaciones en Estados Unidos, eh, el último. Y veis lo que está pasando, ¿eh? en el último año, desde mitad de año, o sea, desde mitad de año. Esto mide desde el abril, el 13 de abril del 22, ¿vale? Entonces, desde octubre o así, eh, se ha detenido el crecimiento de, de perforaciones y están decreciendo. Y bueno, a ver, no es una barbaridad de momento, pero es significativo ya. En lugar de, de verse yo con la tendencia que debería estar por encima de 950. Eh, Perforaciones, digamos, pues a pesar de estar en estar están 800 ahora o por debajo de 800. Entonces la producción en Estados Unidos eh, va a declinar este año. ¿no? Independientemente de las reservas que tengan o dejen de tener, si no perforan, pues van a producir algo menos. Entonces esto también va a afectar al precio y creo que se está gestando una estructura macroeconómica que debería permitir que el precio del petróleo se mantenga en torno a 80, 100. Durante, de forma regular. ¿no? Bueno, es que van a hacer, ya, ya hemos visto los movimientos, van a hacer todo lo posible los países de Oriente Medio por, por mantener ese precio. Que lo consigan sí, o no, pues. Estoy de acuerdo. Pues no lo sé. No lo sé. Bueno, lo iremos viendo, ¿vale? De, de momento tenemos datos e información que, que, va, que hacen pensar que eso va a ser así. Si cambian la situación por cualquier motivo, aquí estaremos en directo para, para contarlo. <laughs> Vale, entonces, el G7 dice que se compromete con eh, la salida de los combustibles fósiles, pero pone excepciones. Eh, de entrada, lo de poner una fecha para el fin del carbón, ya no, ya no se pone una fecha. Queda ahí, vamos a dejar el carbón, pero en, cuando podamos, ¿sabes? Si Dios quiere vamos a dejar el carbón si Dios quiere cuando cuadre. Eh, obviamente, por ejemplo, ¿no? acaba de cerrar Alemania sus tres últimas centrales nucleares, ese consumo se va a suplir con carbón. Porque el envío de gas natural está a tope, o sea, en estos momentos los barcos que están llegando a Estados Unidos nos permiten mantener un precio más o menos decente este estos 40 y pico, sumado a un consumo menor por nuestra parte. Pero si ahora le quitas un 6% de la producción eléctrica a Alemania con esas tres nucleares, este 6% solo se puede suplir mañana por mayor consumo de carbón. Y sabemos que eh, en Asia, India, eh, China, India y China, no solo no van a reducirlo, sino que están construyendo más. También en Indonesia, más plantas térmicas para la producción de electricidad con carbón. Así que bueno. Eh, creo que el panorama ha cambiado por completo el pobre carbón parecía que estaba desahuciado en 2020 y a día de hoy, sinceramente yo no, no me lo veo posible de ninguna manera que, que eso, que, que Occidente se pueda permitir deshacerse de él no sé, ¿qué, qué os parece a vosotros? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Bueno, el tema también que además yo veo con las nucleares es que aportaban no solo es el porcentaje que que aporten a la, a la red del consumo total, sino también la estabilidad, ¿verdad? Obviamente algo que, que tanto la solar como la eólica no te pueden dar y, y por contra otras como puede ser el gas, el carbón o, o la propia nuclear, si es más fácil que te lo den, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente son, son malas noticias. No sé si viste la entrevista a Elon Musk donde hablaba de esto, del tema de lo de, de, lo de eh, Alemania, Ciprés. No, ¿qué dijo Elon? Dijo, pero además así de tajante, dijo, quiero ser muy claro, es un error absolutamente rotundo que en Alemania cierren las nucleares. Quiero ser muy claro, tendrían que dejar esas tres abiertas y si tienen más abrirlas, porque además habló de un, un tema muy interesante que dijo, eh, la gente se empieza a dar cuenta que es un tema más de estrategia dentro del país a un nivel internacional y geopolítico, ¿sabes? Sí. Que ya no solo tener energía por tener. Así ya. que más rotundo no, no pudo ser, ¿sabes? Y, y a mí, eso es lo que me gusta mucho de Elon Musk, ¿no? Que, sí. que curiosamente Elon Musk ha hecho más por eh, que tengamos un mundo más limpio que cualquier persona que sale en los medios eh, llenándose la boca con eso, ¿no? Pero a la vez es consciente, o sabe sumar o llama lo X, o, o no es tan sinvergüenza, y, y es consciente de que los números sí, son los que hay, común, y que no hay. ¿no? Más que otra cosa. Sí. Y los números son los que hay, y, y obviamente esto eh, para Alemania es un error catastrófico, yo diría, además a muchos niveles, empezando por el medioambiental, porque va a ser mucho carbón que tienen que quemar, ¿sabes? Entonces, esto es lo curioso, ¿no? El medioambiente les importaba hasta ayer y ya no importa. Pasa mañana si les vuelven a quemar. Vuelve ¿eh? y... Con los verdes o el gobierno. Con los verdes el gobierno. Los que han sido ellos los que han acelerado de... este cierre. Y un tema de nunca. seguridad, de seguridad para el país a un nivel de asegurarse del suministro de, de energía. Luego, si hay lloros, pues vendrán los lloros, lo de siempre. Se le han jugado mucho. Bueno, a ver, es un 6%. Lo, lo vi en, un, en el tweet que puso Aleix. Eh, pero, pero, es un, pero al fin, al mismo cabo, cuando estás con una situación de tanto estrés, ¿no? De, se dices caso, que lo que van a hacer es un 6% del total. Que es. Sí. Sí. De producción eléctrica. Pero claro, cuando estás en una situación de tanto estrés como está ahora Alemania, eh, de riesgo de no llegar a lo que necesitas, hacer eso es una técnica animalada. Y a ver, yo sin ser el más defensor de la energía nuclear de, del mundo y mucho menos, es que me parece que tener una base, un 10, un 15, un, es, es muy sano porque, porque te, te quita de un montón de problemas. Que genera otros, evidentemente, pero es una diversificación sana. O sea, que igual que diversificas tu cartera de inversión, que, un pa que los países no diversifiquen sus fuentes de energía, es un error. Y aunque lo concentres demasiado, o te concentres mucho en las renovables, porque no en suya en lo que tú quieras, pero es que también hay habrá momentos en que estar demasiado expuesto a un tipo de, de, de energía renovable, te va a generar muchos problemas. De hecho, China, por ejemplo, ha amenazado con dejar de de exportar el, el neodimio, que es el, imán que se, el, el mineral que se utiliza para los imanes de los aerogeneradores. ¿Sabes? O sea, que, que igual te cuentas que, que dentro de, durante dos o tres años, eh, se dispara el precio de, 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 ese, de ese material y, y construir aerogeneradores se te pone muy, muy, muy contracorriente. Muy, muy contra bueno, en fin, eh, yo estoy de acuerdo con él y fijaos que está hablando en contra de los intereses de su país, es decir, esto habla mucho habla mucho bien, habla mucho bien por su parte, porque realmente dice, siempre habla en base a bueno, cosas coherentes y que son lógicas, más allá de los intereses políticos de, de unos y otros, y es triste que la, la política regional y los la compra de votos, digamos, haya llevado a, a los países a cometer cosas, o sea, errores de este tipo, de bulto, pero bueno. Para terminar la parte energética, digamos, del programa, se ha reunido el Consejo del Golfo, bueno, que son, ya sabéis, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Jordania, y parece que, eh, bueno, en este caso ha sido Jordania, ha puesto un plan de paz para la Gran Siria sobre la mesa y que hay un compromiso para matar ese tema. Esto es una grandísima noticia para el pueblo sirio, lo primero. Eso es, me alegra muchísimo porque es una gente que ha sufrido una barbaridad una forma totalmente absurda e injustificada. Me alegra muchísimo por la gente, pero sobre todo es bueno para tener una estabilidad en la producción pet petrolera. Es decir, eh, tengamos en cuenta que de los dos conflictos que había en marcha, en el Yemen y en Siria, prácticamente parece que se van a poder eh, detener ambos. Y si se detienen esos conflictos, la probabilidad de que haya una confrontación bélica entre Irán y una alianza árabe, lo que sea, se reduce muchísimo. Y si se reduce eso, pues bueno, a nivel de precios del petróleo, en principio, eso va a impactar negativamente, porque digamos que estamos en una situación más estable, hay menos riesgo de que un cierre del canal de, de Suez o del, del estrecho en Arabia, lo que sea, ¿no? Se reduce mucho ese peligro. Pero, o sea, mismo... Yo no lo veo tan así, ¿eh? Yo no Dime, lo veo tan ¿cómo así lo porque, ves, porque, porque eh, tú estás diciendo si hubiera un, algo, pues extraordinario, ¿no? Que hubiera de repente una guerra, eso lo que tú dices, Irán con alguien, sí, sí, sí. o un bombazo en algún estrecho y tal, pero bueno, eso es algo que las probabilidades son bajas, me refiero, no es algo que esté pasando dos veces al año, por decirlo de alguna forma, pero si, si te fijas lo que está pasando ahora, precisamente cuando Arabia Saudí parece que ya ha doblado la mano en Siria, que Irán y Arabia Saudí mejoran las relaciones y demás, para mí lo que esto significa es que la OPE está remando en una sola dirección. Sí. ¿Sabes? Entonces sí, eso pues, sí. para mí es el mensaje más importante. no Los americanos no pueden ir ahora a hacerse amigos de Irán para que les metan dos millones más de barriles, ni pueden ir con los saudíes ni tal, porque todos están en el mismo bando respecto a, a, al tema del petróleo, ¿sabes? Y además, claro, son intereses que son comunes para todos. Un precio alto del petróleo favorece tanto a Arabia Saudí como a Irán, por ponerte un ejemplo. Claro, claro. No, no, totalmente tienes toda la razón, ¿eh? Pasa que te, te vas a anticipar, porque era la segunda parte. Pero sí, eh, claro, el hecho de que esta Unión, digamos, se esté asentando, es primero que es lo que le interesa a China. ¿Vale? China. China ha fomentado esto, uh, sin duda alguna, porque no quiere correr riesgos en el suministro del, del combustible que necesita. Para Estados Unidos es bueno que haya inestabilidad aquí, porque ellos son productores y exportadores. Vale. Pero, en segundo lugar, lo más importante es que, como bien dices, la ope parece más unida que nunca y eso va a derivar en que cuando, digamos, llega una recesión a Occidente, no vamos a tener eh, ese, esa ayudita de los árabes para que nos podamos reactivar y seguramente se mantengan unos precios bastante exigentes. Porque, al final, si la economía china no desacelera, o no desacelera mucho, y siguen teniendo quien les compre, pues evidentemente salen ganando. ¿no? Entonces, eh, bien por la gente de Siria, pero problemas, como bien dice el CAPI, porque eh, esta unión más fuerte entre todos los países productores de petróleo de esa zona eh, nos puede traer problemas en el futuro. ¿vale? Y además es crear otro, es crear otro player eh, a nivel de geopolítica global. ¿eh? Eso es importante también. Al final, a la vez salir por sí sola no es mucho, pero todo ese equipo conjunto, pues cuidado porque. Tienen un peso muy, muy importante. Vale, a ver, Bank of America, Michael Harnett, habla de la cuarta entrada del dólar en mercado bajista de los últimos 50 años. Según él, hemos entrado ya en un mercado bajista para el dólar. Y bueno, esto pues tendrá muchos efectos eh, de entrada para el precio del de oro. Podéis ver en el gráfico como de las cuatro veces que hemos tenido un mercado bajista, pues. El oro ha subido mucho en dos, ¿vale? Eh, en una fue el marco alemán y el yen, el beneficiado, y en otra, pues fueron los BRICS y el euro. ¿vale? Que el euro al final es el marco alemán, ¿no? Entonces, a ver, esto es muy importante porque lo que nos está diciendo Harnett es: si tenemos la cartera muy expuesta al dólar, cuidado, porque nos pueden eh, atizar un 10 o un 15% solo con el cambio de moneda. ¿eh? Mucho cuidado con eso. Eh, no sé cuál es la mejor opción a la hora de hechear, hacer el hechito, eh, quien se lo pueda plantear y demás, o tal, pero mucho cuidado con eso. Y la verdad es que, bueno, la, tener una parte del, del, del capital en, en oro y plata, en ETFs de oro y plata, en, en lugar de en dólares, por ejemplo, o en euros, si tienes dudas, pues mira, es una cosa que de momento ha funcionado bien. Eh, si tenemos. El, digamos, el, 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 el pase ¿no? de Harnett diciendo que el, el dólar es posible que siga bajando, pues eso, tener en, en cartera materias primas y oro para protegerse de esa bajada puede ser interesante. Eh, para la bolsa es muy positivo, por ejemplo, de, que un, un dólar débil siempre nos va a ayudar, y eso, y el petróleo, pues como decimos, que si encima que tenemos la situación de baja inversión, tenemos la situación de consumo sostenido en Asia, si encima el dólar se tambalea, pues el, el, el petróleo, en fin, pensar en que baje mucho, sinceramente no, no cuadra, ¿vale? Eh, también es muy importante eh, fijarse que, en el 2003, cuando entró el dólar en el mercado bajista, subieron mucho los BRICS. Eh, él habla mucho de mercados emergentes. Aquí, ¿Subieron China los podemos... BRICS, como en, en conjunto, lo que es todas sus economías. Sí, sí, bueno, creo que se refieren generalmente a la bolsa, ¿eh? Ojo, normalmente hablan de la bolsa, eh, de la cotización, ¿vale? Entonces, eh, la cotización de la bolsa china de la bolsa de Brasil y demás, sería muy De los países productores de materias primas, ¿vale? Y en China, pues es un exportador. Bueno, tiene una balanza comercial positiva, pero sobre todo países productores de materias primas verían sus economías fortalecidas, ¿vale? Eso a tener en cuenta. El problema es que en los mercados emergentes tenemos poco acceso desde, desde Interactive Brokers. Eh, tenemos el mercado chino en Hong Kong. Y, a ver, cuesta bastante. Puedes comprar empresas brasileñas o argentinas en, eh, en Estados Unidos, ¿no? Que lo utilizan, algunas utilizan ahí. Pero no, no, no tenemos fácil acceder, por ejemplo, al mercado de Indonesia. Está Singapur, ¿no? Que ahí sí que tenemos acceso. Y ahí se pueden comprar cusetas. Pero, bueno, pero eso. ¿Cuál sería la motín... A menos que te abras un broker en cada uno de los países donde quieras invertir. A lo mejor un broker brasileño o algo así. No, no sé cómo podemos tener acceso a esas empresas desde aquí. Además que, aunque tengas acceso con el broker, tienes que tener acceso a la información de las empresas. Ya tienes que saber qué empresas hay. Asumiendo, asumiendo que sabemos lo que queremos comprar. Claro. Asumiendo que te quieres comprar, bueno, pues, pues no lo sé. No, no, supongo que habrá brokers eh, igual chinos que, que pueden trabajar en, en esas bolsas, o pero bueno, no lo sé sinceramente. ¿eh? No, es, una, es, una, es un punto un poco oscuro. Puede en China sí te podemos comprar cosas, pero en otros mercados BRICS, mira, Rusia se nos ha. lo tenemos cerrado ahora, así que lo tenemos, lo tenemos imposible. Así que es complicado, ¿eh? No, no, no tiene una solución. Bueno, hay ETFs. Siempre puedes usar un ETF eh, de, de estos países, que seguro que los hay, y, y de ahí, pues. o fondos de inversión, o no sé. Hay alternativas, supongo. Pero no tenemos un acceso tan fácil como a, a otros mercados, y eso nos perjudica. Hay una cosa, a tener en cuenta. Vale. Entonces, la plata. A pesar de que hace una semana... Ah, la plata ha tenido una semana, a nivel de precios, muy buena, ¿vale? Eh, en consecuencia, y cuadrando con eso, pues, esta última semana se han retirado mil onzas de plata de los pouts, ¿no? De los almacenes. Pero, bueno, esto, al final, es... Viene siendo bastante habitual. Lo que me ha llamado mucho la atención esta semana es que hay un señor en Twitter que ha empezado a publicar esto mismo, pero de los bouts chinos. Y en China no se ha producido esta salida, sino que ha aumentado ligeramente la cantidad de plata en sus almacenes, que es lo que yo predije que pasaría. Que o sea, en lo China... normal es cuando se produce una subida del de, de precio de la plata que la gente retire el dinero, bueno, el dinero, perdón, la plata de los bots. Y Dice, lo que está pasando en China es lo contrario. No, a ver, eh, lo normal es que cuando la plata sube la gente meta, eh, quiera vender y aumente la plata en los volts ¿no? Eso sería lo normal. Cuando pasa, cuando pasa eso, cuando el precio sube y la gente retira, es porque espera que suba más. ¿Vale? Pero en China no sucede, no sucede lo mismo. Hay que pensar que en China, por ejemplo, están pagando la plata más cara. Ya os dije que, que lo normal era sacar la plata de Londres y llevarse la de Shanghái porque pagaban como un, un euro más por onza, una cosa así. Y había una diferencia significativa. ¿no? Así que bueno, me llama mucho la atención y voy a seguir a este señor y voy a seguir viendo cómo funciona esto porque me interesa mucho ver si los mercados cotizados de, de plata, oro y demás en China van cogiendo relevancia, que es lo que supongo que sucederá. Pero bueno, hay que ir, hay que ir viendo. De momento, esta semana ha salido esta información y me ha llamado mucho la atención y quería comprobarla, a ver también qué nos dice Dani, que es el experto en esto. Un día de esto se le tengo que preguntar, a ver qué le, qué le parece. Venga, vamos a seguir. Como ya, que, ya que hemos entrado en China, pues comentar que por segundo mes consecutivo, se han registrado alzas en los precios de la vivienda. ¿vale? Eh, siguen estando por debajo de los precios eh, más altos que se alcanzaron ¿no? durante poco antes de, de la recesión en el sector que se produjo a raíz de la, de la ley de las tres líneas rojas. aún no se han recuperado esos precios, ni mucho menos son solo dos meses. pero es verdad que eh, está dando una señal de seguridad importante. ¿vale? Eh, para que lo veamos aquí está el gráfico de cómo ha ido evolucionando el precio de la vivienda en, en, en China y las subidas no son pequeñas, hablamos de un 0,5% intermensual y el, y el mes anterior fue un 0,3 creo o sea, casi un, cerca de un 1% de subida en el precio en, en dos meses, pues a final de año siguiendo así pues caería pues, bastante, hablando de casi un 6% de subida en el precio bueno, un 5 y pico es relevante es un buen dato eh, y supongo que entre, eh, durante a lo largo de la semana pues, veremos cómo, cómo afecta a, a nivel de cotización en, en las bolsas chinas, porque sin duda quitarse eh, el miedo de encima de una catástrofe inmobiliaria en el país pues, va a agilizar la, la entrada de dinero en la bolsa. ¿vale? Es un dato interesante y bastante importante. Luego no hablaremos de la, del inmobiliario nuestro. Vale, eh, entonces, me, esto lo colgo Adrián Díaz Marro en, en su Twitter, eh, que es la, la previsión económica para, para 2023 de distintos países. Y se puede ver como, exceptuando Japón, pues todas las grandes economías de, del planeta se espera que sufran una, una contracción, o sea, no, una contracción no, sino que crezcan menos que eh, en, en 2022. ¿Vale? Exceptuando a China y Japón, que subiría un poquito. Eh, claro, el peso de China es muy grande. Eso puede ayudarnos a evitar una recesión global. Esa subida sí se termina produciendo, pero no sabemos hasta qué punto van a poder inmunizarse de una caída en el consumo eh, americano y europeo. Porque, bueno, a ver, eh, tú puedes. Aumentar tu consumo interno, pero China si no es un gran exportador. Llevan años, llevan años intentando aumentar el consumo interno, pero ahora mismo no pueden vivir solo de eso. A ver, eh, piensa que los salarios están subiendo en torno a un 10%, ¿vale? Este año, eh, o sea, eso es mucho más consumo y además tienen ahorrado durante el miedo del COVID. Pero sí, a mí no me cuadra que puedan mantener un crecimiento sostenido grande si eh, sus clientes están en las bajas. Pero bueno, tenemos esta noticia, es positiva para la economía china. En principio se espera crecimiento ahí. Y después, y esto que es más importante casi, vemos una fuerte subida en eh, los créditos eh, el último mes. Eh, vemos aquí en el gráfico varios años eh, donde se registra pues, el número de créditos contratados en China, ¿no? Y se ha producido una subida importante. Eso significa que eh, hay interés en invertir, en crecer y en gastar. Y eso es lo que genera crecimiento. Y estamos bastante por encima de, bueno, pues desde 2015, ¿no? Podéis ver, hay 2015, 16, 17 hasta 23. Y estamos por encima de cualquiera de estos años a nivel de, eh, de nuevos créditos. Bien, eso es un muy buen dato y eso debería repercutir eh, en los próximos meses en ver un crecimiento económico y en el consumo en China y con ello pues beneficiando a toda la economía global ¿vale? entonces que sobre todo materias primas Raúl pero es importantísimo China si... tirando del carro bueno a ver bueno todo el mundo espera bueno ya has visto la subida de todos los se indica que va para ahí, ya hasta la gente se lo cree ya has visto la subida lo hemos comentado ya varias veces de, de los reyes de drivebook sí Sí, 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 Pero... es, el, es, el, es el principio, hombre. es el primer paso, ¿no? El primer paso. Es el primer trae paso. es una buena señal. Primero, luego ya construimos algo con ellos. El primero trae exactamente, trae exactamente. Es un buen indicador, es una buena señal. Bueno, hay que seguir viendo, porque esto va a día a día y hay muchas cosas que se, que se entrecruzan que pueden afectar. Pero de momento tenemos una reacción positiva en China, en ese sentido. Y esto lo tenía que poner, chicos. Lo tenía que poner porque me ha hecho muchísima gracia. O sea, tenemos... A la izquierda, ¿vale? Una tabla con 300 países con la inflación, ¿vale? Eh, que han tenido en cada, en cada uno de ellos y sobre todo el, el último dato en relación con el anterior, ¿vale? En todos. Ok, ok, ok. Entonces, esto es... En todos, el último dato de inflación ha sido menor que el anterior, exceptuando dos países. <laughs> Sorprendente. Dos. Reino Unido. Donde tenemos ahí a, a Wendy y al Capi. Y Argentina, donde está José. Eh, Dos es países estado... amigos. Además. Ahora mismo Reino Unido es un estado fallido. Así las cosas como son. Bueno, lleva que... un tiempo, ¿eh? yo llevo diciéndolo tiempo que Reino Unido. Sí, no, que pero el el, el, el en eh... años ha sido espectacular. espectacular. Sí, 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 totalmente. totalmente. Me refiero a cuando te dura más una lechuga que un primer ministro, ¿sabes? la lechuga, es increíble. Piénsalo así, ¿sabes? O sea, bastante, bastante duro. Pues, pues eso, me llamó mucha atención, porque además es que hablamos que está en el 10%, de la inflación, o sea, que pero, no, pero no momento, por... entonces, para, para que entienda yo, el, eh, para leer la tabla bien, veo que Reino Unido, por ejemplo, dice que tiene un 10% de inflación, correcto, entonces dices que está comparada con la anterior. El último el dato es el 10,4 y anterior. es peor, o sea, es más alto que el que tenían antes, el mes pasado, ¿vale? O sea, última, ah, el, el mes pasado. vale, correcto. En el resto del mundo, en todo el mundo, ha mejorado la situación. Inglaterra creo fácil. que es uno de los dos países que está peor que justo antes del COVID. Eh, o sea, tengo, de tengo que, que reconoceros ¿no? que vosotros dos habláis muy negativo de lo que es vivir hoy en Reino Unido, de que no funciona eso sí. nada, etcétera, etc. Etcétera. Sí, sí. No os no cansáis de decirlo. Es Hombre, el, el... Como que si no nos cansamos, no tengo. No, que no os cansáis de decirlo, que coño, y ahí están los datos. De que no funciona nada, joder. Me acuerdo de ah, no, la, la anécdota que... esa que me contaste del aeropuerto, por ejemplo, que sí. no había manera. Sí, eh... sí, es que hoy en día vas al aeropuerto y o tienes una huelga de metro, o tienes una huelga de tren, o tienes una huelga de los del pasaporte, o tienes una huelga de los de las maletas. O sea, nunca hay nada que esté bien todo, ¿sabes? no bueno, yo tengo un trabajo potente, se supone que tengo el mejor seguro médico que puede pagar el dinero en Inglaterra, ¿vale? De que tranquilamente puedo pedir. No te digo ya si fuera eh, sanidad pública, ¿no? Pero con sanidad privada puedo pedir médicos de, bueno, pues lo que quiera, ¿vale? O sea, hasta mil libras la hora. Fantástico, lo paga el seguro. Pedir cita para un médico, una revisión completamente rutinaria. <laughs> se ha caído. Te das cuenta ya, que bueno. no funciona ni el internet no, no el no privado, no, no, no ha podido ser el mejor momento. Es que, sí, sí. Qué duro, <laughs> qué duro. <laughs> ¿sabes? Sí, sí. No lo siento, nada. lo siento. No La phone últimamente está por, las, por los suelos. Bueno, ¿cuánto, han sí. ¿Cuánto han tardado para darte cita? ¿Cuánto han para darte cita? Que se ha cortado el mes y Un mes y medio. El seguro privado, privadísimo. Y una cosa rutinaria de lo más básico. Es espectacular, no te digo ya cómo es el, el privado. De hecho, tengo amigos que, el que, público. que... no sé ¿No? si me he caído o no. Tengo, tengo amigos y tengo amigas que trabajan, pues eso de doctores y, y enfermeras y, y bueno, cuentan historias de auténtico terror. Me refiero en, en el sistema público. ¿eh? Ya, yeah. bueno, pues como aquí, un poco, no tanto, supongo, pero por ahí, o sé sea, ¿quién, quién está peor en ese sentido. Entonces, vamos a, a, la, otra, a la otra tabla. En la otra tabla tenemos lo que están haciendo los bancos centrales. Como podéis ver, en todos lados prácticamente hay subidas de tipos. Hay, hay, hay donde pone last move, eh, el último movimiento. Pues han sido subidas en todos menos en cuatro. Ostras, ¿qué, qué cuatro? ¿Y qué cuatro? <laughs> Japón, China, Rusia y Turquía. Que, a ver, o sea. Que sea Rusia. El eje del mal. El eje del mal para dices, no, para. Como están sufriendo, por las intentan reactar la economía, vale. China, vale, porque es el alumno, es el listo de la clase y, y a, a nivel de política monetaria viene haciéndolo todo bien, vale. Japón, sinceramente, eh, tiene la, la inflación más alta de la. de la, de la últimas 30 años y bajan tipos de interés, bien por ellos, o sea, son gente valiente, pero lo, el caso de Erdogan. Es historia de, de, de las finanzas. O sea, está bajando tipos de interés con una inflación absolutamente desmadrada del 50% este año. Esto es histórico. Si le sale bien, se hablará de él en los libros de economía del futuro. O sea, y si le sale mal, pues acabará igual colgado de un pino ahí en Estambul. Veremos. ¿Pero ¿Cómo le podría salir bien? O sea, no entiendo. Pues si consigue que la economía turca eh, tire adelante y la inflación baje. Con bajadas de tipos, pues sería salirle bien. De momento no lo sí, probamos pero... bien. <laughs> pero quiero decir, si sale adelante la economía turca, no será por, los, por las bajadas de, de, de tipos. Será al revés. No, es, la, es, es la jugada no, que no, están haciendo. Es lo contrario de lo que sería intuitivo. En lugar de subirlos, está bajando. A ver, también ah, tienes que pensar una cosa. Eh, lo, lo, lo que hace, en cierto modo, muchas veces, lo que va a fomentar es la inflación. Te recuerdo que en Argentina la inflación está en el 100% y, y los de allí ganan elecciones. También, piénsalo así. ¿eh? Sí, sí, también es, verdad, también es verdad. O sea, me refiero, un político está ahí ¿para qué? Para ganar elecciones, ¿no? Claro. Con, hasta con una inflación del 100% se pueden ganar elecciones. Piénsalo así. Y de hecho, hasta con una alguien inflación... Tiene que ganarlas? No, no, ¿A pero incluso... Incluso los que hacen o los que toman los, las medidas para tener una inflación del 100% salen reelegidos muchas veces entonces eso, yo dejo eso ahí como reflexión simplemente <laughs> tú dejas, tiras la piedra y te vas ¿eh? <laughs> no, tienes toda la razón um, bueno um, hay que tener en cuenta además una cosa y es que por ejemplo la inflación en, en Rusia está siendo muy moderada del 3,5 y medio y en China directamente del 0,7 es decir, tiene lógica que los chinos bajen tipos con un 0,7 de inflación in, 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 interanual eh, claro, lo de los turcos y los japoneses pues ya es otro cantar iremos viendo cómo les va, vale lo iremos siguiendo a ver qué, qué sucede y por cierto, ¿qué ha hecho Argentina? ah, los ha subido al menos, bueno, han subido que tienen ostras, tienen la tienen al 78% el ¿eh? tipo de interés en, en Argentina ¿eh? 78% por... de interés, sí, sí, dejas un peso y te devuelven 1,78 a final de año ¿eh? cuidado, eh ¡Ostras, qué barbaridad, macho! ¿Qué, pero qué, qué, cómo, cómo, ¿Cómo hacen los argentinos para que nos tenga que explicar José un día? ¿eh? Porque esto es, es no sé, que no, no lo comprendo. El programa es si quieres hacer de gente fuera. Habría que traer a José y que hable de Argentina. Sí, 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 sí. sí. Vamos a hablar ahora del sector inmobiliario, que era el tema del programa de hoy. Y hay bastantes datos interesantes. Vamos a comentarlos un poco, ¿vale? A ver, empezamos por España. Cae la compraventa de viviendas un 13% intraanual. Solamente suben en una comunidad autónoma. Déjame adivinar. Adivina vale. la comunidad. Asturias. ¡Ah, hostias! O sea, y, y no ha sido yo, aviso. No ha sido el Capi. O sea, el asturiano está volviendo a casa y está comprando pisos. Es el único sitio donde suben las compraventas, ¿vale? Ah, bueno. Pero no hay, no hay un éxodo poblacional en Asturias completamente demencial. Sí, pero al final igual vuelven. No, o sea, me refiero, si ya no hay gente, pues en algún momento... Claro, siempre hay un, un mínimo, ¿sabes? Hay un suelo, ¿no? Hay un suelo. Vamos, que, que por lo que veo ahí en las noticias, que no la he leído, pero lo que veo ahí tal, que subieron un 1,5%, me refiero, tampoco es que... <laughs> ya, ya. O sea, Eso es no... muy... porque hubo dos compras más en Avilés. Claro, ya... y... <laughs> se vendieron dos en Avilés, ahora me cuadra todo, porque conozco a dos que compraron y... ¿Ves? Se han llevado esto para arriba. Se han llevado esto para arriba porque hay muy poco movimiento. Pero bueno, la cuestión es que es una señal de enfriamiento económico importante, eh, es una señal de riesgo de bajadas de los precios de los pisos y fijaos, fijaos que esta nueva ley de la vivienda viene justo ahora. Viene ahora, o sea... Vamos a suponer que estamos, que pasamos un momento malo en el sector inmobiliario español, lo cual es muy probable porque los tipos de interés se van a tener que mantener altos y los españoles son bastante pobres en general. Eh, si ahora ponemos una ley que sea una puñalada al sector, la, la, la castaña que puede, que puede provocar esto puede ser de esas que hacen historia. ¿eh? O sea que mucho cuidado con esta amenaza de ley que, que hay. Eh, iremos viendo si sale adelante o no. Pero no está el horno para bollos en España. ¿eh? Pero la, la ley nueva es que no he leído nada, pero nada es nada, no tengo ni idea de qué va. ¿Es de temas de alquiler o de qué es? La ley de o vivienda. De todo. De todo sí, van todo. a. van a, Ah, de todo, pensaba que solo era lo de. Bueno, los alquileres, hay... ¿no? De que van a limitar el precio, etcétera, etcétera. Hombre, pero pero quiero decir, limitaciones que tiene, como ser un gran tenedor, ¿vale? No lo que ser una gran cuchara, pues sí, está dirigido a que el mercado de alquiler cambie, pero obviamente para poner una casa en alquiler. Al... Pero hay una, oh, una pregunta, pobre. una pregunta que yo hago. Eh, por ejemplo, si pones, el, te dicen, imagínate. En Jerez. Te dicen, no, este piso no puedes alquilarlo por más de 700 euros al mes. ¿Y qué pasa si lo pones en Airbnb? Claro, es que es lo que está pasando. Ah, es que van a limitar eso también. Ahora, pero Airbnb ya está pero limitar que limitar, ciudades. limitar el precio. Entonces, limitar alquiler, el... alquiler turístico. ¿Limitarlo cómo? ¿Mitarlo En Airbnb, con con. Claro, o sea, tú te crees que. O sea, el Estado se va a meter en medio ahora, no dar licencias a los nuevos para que queden los antiguos, entonces el Estado en el fondo está aprovechando o beneficiando a la gente que ya ha dado las licencias. Pero es que no solo eso, es que el Estado puede saber si te alquilas o dejas de alquilar con Airbnb, eso tienen que ponerse a perseguirlo, ¿no? Pero que el tema no es que lo puedas saber, el tema es que qué va a hacer para impedir que tú le alquiles. Tu a casa a un, años, sí. a un inglés a tener noches si te salen los cojones. ¿Qué, ¿Qué van a hacer? Es ¿Cómo lo van pregunta. ¿Cómo te pues van a decir? No, tú no multas? puedes. Tú no puedes igual, igual, que en Barcelona, igual que en Barcelona hay limitaciones al Airbnb. ¿Cómo son esas limitaciones? Porque te ponen un multazo que flipas y alquilas tu piso cuando lo no debes. Pero eso son, pero entiendo que lo de Barcelona sí. es una ley eh, local. Si sí, quieres pero, decir no, local? Sí que es solo sí, sí. en Barcelona. Bueno, pues sí, es solo en Barcelona, pero. Pero se, se debe querer hacerlo eh, a nivel nacional. Ya, a mí me suena la típica ley que luego no sirve, o sea, que no sirve para nada. Me suena, ¿eh? Que no lo sé. Bueno, pero en, en, en Barcelona lo han intentado y alguna limitación hay. Lo que la gente lo hace escondidas, pues bueno. Si ah, bueno, bueno vale, claro. Es que, a ver si me entiendes, es un poco difícil. Hasta cierto punto van a. Bueno, pueden utilizar la inteligencia artificial ¿no? y ver, buscar anuncios y si bien que has puesto un anuncio, luego. Venir Bien, y presidente, sí, pero ya. tienen que demostrar que ha ido a alguien si te pagan en, en, en pres, Sí, pero es que el gobierno español empieza a usar la inteligencia secas y, y no hace falta ir a la <laughs> artificial. Y, a... Pero me refiero, tú, 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 si es que no tienes que utilizar inteligencia artificial, tienes que utilizar a, 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 a Hacienda. O sea, los pagos ya, bueno, de pero, Airbnb pero, pero, van a una cuenta de banco. Ya, pero puedes hacer pagos en A y puedes hacer pagos en B. Ya, si Airbnb entiendo. en B no se puede. O sea, no, pero, 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 pero pueden pagarte ahí en, en mano, yo qué sé. ¿no? Mira, no tengo ni idea, es un sector que, que me detesto, que detesto profundamente, el de alquiler. Nunca quiero saber nada de él, así que no me quiero meter. Pero lo dicho, el sector inmobiliario español está pasando un momento difícil y hay que ir con cuidado porque se lo podemos complicar aún más. ¿vale? De momento lo dejamos aquí. Iremos viendo en el futuro cómo avanza este tema. Entonces. En Estados Unidos sí que ha habido una contracción muy grande, muy, muy grande. Estamos hablando de estar un 50% por debajo de los niveles pre-pandemia en la compra de viviendas de eh, second home, o sea, la segunda, segunda vivienda, ¿no? Eh, de turismo, ¿no? La, 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 la de vacaciones. Ha caído muchísimo el, el, la, la adquisición de este tipo de, de viviendas es lógico porque al final no es una necesidad imperiosa sino que es un capricho, ¿no? Tener tu segunda residencia eh, para ir de, de vacaciones y demás. Eh, y con los tipos de interés que tienen actualmente, pues es normal que eso se haya frenado mucho. Pero llama la atención porque son niveles pues, muy muy bajos. El sector venía creciendo poco a poco desde los años desde los oscuros años 10, y bueno, pues este, este frenazo es, es, es importante. Entonces, lo que, lo que me llama mucho la atención es ver que, a pesar de que a nivel de paro en su conjunto en Estados Unidos no están habiendo aún aumentos, sí que en el sector en, en, en varios sectores relacionados con el inmobiliario ha empezado a haber despidos. ¿vale? Por cierto, en el gráfico se ve en rojo las segundas residencias. Y en azul las primeras que también se han reducido. O sea, también están a un nivel inferior al que había antes de la, del COVID, sin ser, una, sin ser tan catastrófico como el caso de las segundas, que bueno, se entiende. De hecho, fijaos, cuando hubo la, el reparto de dinero, el helicóptero de dinero americano, se disparó ¿eh? el caprichito de la segunda residencia, se disparó a niveles altísimos. Y conforme eso, esa fiebre ha ido pasando, pues ha corregido y ahora estamos pues, a nivel de... Pues, 2017, o, o peor, 2016. 2017 a nivel de, de adquisición de viviendas de segunda residencia y las de primera residencia, pues también están por debajo de, 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 del nivel que había antes del COVID. ¿vale? Una reducción, una contracción importante del, del sector. Entonces... O sea, nuevos puestos de trabajo en el real estate, ¿vale? en el sector inmobiliario directamente. Ha habido ya contracción en el último dato, que creo que es de marzo, ¿vale? Una bajada del 2,6%. Ha habido ya contracción en la contratación de personal para el sector inmobiliario. Luego, no residential building, construcción, digamos, obra pública y demás. Una contracción en la contratación del 2,8%. También se reducen eh, las ofertas de trabajo para eh, construcción de obra pública y demás. Y finalmente, esto que me ha hecho un poco de gracia, Specialty Trade Contractors también ha bajado y ha bajado bastante, un 13,9% el dato. Specialty Trade Contractors, que mola tanto el nombre, son fontaneros, fontaneros carpinteros, ele electricistas, carpinteros y demás, ¿vale? Ah, pues de es nombre un, es muy... de lo más normal, ¿no? O sea. Trade La es speciali como... Speciality Trade Contractor suena. A mí suena. No, no, a lo haces absolutamente. Suena mejor con que días, Fontanero. No, carpintería no, no Fontanería, fontanería vale. todo eso lo haces tú solo. No necesitas más habilidades especiales. Suena, suena, mejor, suena mejor que Fontanero, como dice el <laughs> Vale, pues, pues eso. Piensa que el contractor también... es totalmente autónomo, ¿vale? O sea, no... Ya pero speciality cuando tú me llamas de Specialty trade yo no pienso en un contadero. me imagino a un tío que viene con un ordenador ahí tu, 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 no sé a pues ver yo tampoco las cosas como son claro, y algo me de inglés y tendrá y... consultor en lo pero vamos es lo de menos bueno lo he tenido que buscar porque no sabía qué era y me llamó la atención entonces <laughs> claro eh, lo que nos muestra este panorama es que todo lo que está relacionado con el sector inmobiliario, tanto en Europa, porque al final España es un referente a nivel europeo a nivel inmobiliario, como los datos que han llegado de Estados Unidos, indican un enfriamiento muy fuerte que va a terminar afectando al crecimiento global, de hecho, económico global, ¿no? De hecho, en Estados Unidos, la Fed ya habla de pequeña recesión en, sus, en la última carta que hicieron. Ya hablan de tener una pequeña recesión a final de año. Aquí está el gran debate. ¿Será pequeña? ¿Será más grande? ¿Será gigante? Ahí está el tema. En principio, todo parece indicar que, que, que será una pequeña recesión. ¿Será... La misma FED que hablaba de inflación transitoria hace un año. No. Pues, soft landing, hecho. este. Soft landing, sí. A ver, yo no yo pues lo digo es por eso, la sí. FED. Yo no lo digo por la FED, ¿eh? A mí lo que diga la FED, pues lo escucho y tal, no, pero por el conjunto de información que hay y porque, joder, es que el 2007 fue, fue muy bestia. O sea, yo no, si no entramos en un escenario Lehman, donde se congele todo el crédito global y demás, pues lo más probable es que la economía vaya solventando pues, el, el problema energético, el, vaya, vaya trampeando de una forma u otra, buscando alternativas, soluciones y se, bueno, se siga con la senda de crecimiento. Pero, claro... Eh, Hombre, entre un Lehman y un soft landing también hay un... Hard exacto, landing, si es tan hard, ¿sabes? Exacto, exacto, exacto. Este es el gran debate que tenemos, digamos, para septiembre-octubre de este año. Yo creo que ahí va a ser cuando se ponga toda la carne en el asador y ver si hablamos de un soft landing, hard landing, mega hard landing, apocalipsis, o sea, ahí hay hay toda una gama de posibles complicaciones. ¿no? Un mega hard landing es cuando te caes y te dejas los dientes en el suelo, dices. Sí, exacto, exacto, exacto. Puede, puede pasar cualquier cosa, pero a ver, eh, siendo realistas, pues entre un soft y un durillo, ¿no? Debería estar lo, lo, lo más probable, ¿vale? Luego veremos, pendiente. Pues pueden quebrar bancos grandes, no lo sé. Puede haber mil, mil cosas que no nos esperamos en el futuro, pero en principio yo creo que lo que tenemos que coger como referencia, ¿vale? Es eso, una recesión mediana, pequeña y, y ver qué sucede en adelante, ¿vale? Porque también hay que pensar que la inflación también estimula mucho el crecimiento, ¿vale? A nivel de, de, de empresa, pues, son subidas de precios, además tiene cosas positivas. A ver, hay una situación complicada, pero la iremos siguiendo e iremos viendo qué sucede, ¿vale? O sea, Entonces, hay un pájaro, alguien tiene un pájaro detrás. creo que eres tú, Ciprés? No, no, yo no tengo ningún pájaro. De hecho. Soy yo, soy yo, soy yo. Saludos desde el pobre. <laughs> un saludo al pájaro. Un pájaro? <laughs> no, no lo oyes, Ciprés. Hay un pájaro ahí de fondo. Vale, estoy, estoy, estoy inmiscuido, estoy inmiscuido. <laughs> hey, Raúl, puedes el confirmar si el pájaro, si el pájaro ha dado un like. ¿Cómo <laughs> vamos de likes? Vamos de likes, vamos a ver. Hard landing. Vamos. Creo que hard landing de likes, vamos a ver. Hay hard landing de likes, me parece. Hard landing de likes. Damos 84 likes. Bueno, bien, pero no genial. Está bien, 84, ¿eh? Sí. Hasta está, bueno, está que decir que es gracias. muy bajo, ¿eh? Falta más de 100 fácil, ¿eh? Falta o sea, más nos, de 100. Gente, ¿Cuánta gente <laughs> está persona, viendo? Yo no sé cuánta gente mínimo, nos está viendo. Mínimo hasta llegar a 100, digo. <laughs> a mí me parece bien, ¿eh? Llegar a los 100 me parece bien. ¿Y en me parece o el ciprés lo sigue? Dame nada. Ahora, voy aquí, ahora tengo aquí las bancarrotas en Estados Unidos, me puedo parar. Sí, sigue, sigue, Vengo encendido. Ahora. A ver. Enero, febrero y marzo del 23 están siendo meses eh, genuinamente malos en cuanto a bancarrotas en Estados Unidos. Están aumentando bastante, están a niveles muy ¿En altos. ¿Cuánto a qué, perdón? ¿Bancarrotas? Ah, bancarrotas. bancarrotas. Bancarrotas de empresas de más de 10 millones de. De. El grow sucio, ¿eh? Bah, un sucio o... o un error, ¿eh? Raúl, un error te puede llevar al hoyo, ¿eh? Un error. Un jechito mal puesto. Un... La cuestión la es. la persona, persona que, que no debe es una botella de cerveza. Exactamente, exactamente. Y un error te puede llevar al hoyo. Total, está aumentando mucho y estamos. Bueno, aquí lo podéis ver, no está en mensual. Desde el 2020 no se veían estos niveles. Eh... Pero este gráfico aún me parece más interesante porque tenemos en azul abajo el aumento de bancarrotas hasta marzo y en amarillo la proyección, o sea, lo que terminó pasando al final del año, ¿vale? Fijaos que en 2010 hubo 255 y la cosa terminó en 828, ¿vale? Entonces, con estas 183 nos podríamos ir eh, en 2023 hemos registrado 183. Nos podríamos ir a niveles, pues no vistos desde eso, desde el 2010, porque en ningún año, desde 2011 hasta 2022, había empezado tan mal el año. ¿vale? Si hemos empezado el año un poco mejor que en 2010, pero peor que cualquier otro año de, de, la, de, las últimas, de la última década. Entonces, lo más probable es que terminemos este año con un nivel de bancarrotas eh, pues eso, en lo más alto, ¿no? Entre 700, por ahí debería ir las bancarrotas en Estados Unidos. Eh, esto me recuerda que está Altisource ahí en, en su peor hora y estas bancarrotas van a llevar a gente al paro y la gente al paro va a dejar de pagar la hipoteca. Entonces, pues igual eh, es la hora de, de DoValue y de, y de Altisource, pueden hacerlo bien si esta tendencia continúa. Vale. Eh, bueno, es un dato más en línea con una contracción o un frenazo económico en Estados Unidos. ¿El, el, el, el punto? O sea, ¿tú lo ves por frenazo económico o lo ves porque simplemente tipos al 5% no son sostenibles? Tipos al 5% no son sostenibles y están provocando, entre otras cosas, este fuerte frenazo económico. Creo yo, ¿eh? creo yo. Pero eh, es que una, desligar una cosa de la otra es muy difícil, Raúl. Ya, ya, ya. Es muy Ese, difícil. Es, no, no, que tiene razón. Entonces, pues, pues bueno, veremos. Eh, cuando la FED empiece a bajar tipos, pues al cabo de X meses, veremos cómo empieza otra vez a aumentar el gasto, el consumo y la economía se reactiva. Pero hasta entonces... Tenemos esto y no parece que vayan a haber bajadas de tipos, excepto cisne negro, hasta finales de año. ¿vale? Entonces Ya os dije que, que este 2023 tenía muy mala pinta para el solo sector. Bajar, ¿Solo finales de año? ¿Tú crees que a finales de año ya los van a subir tranquilamente? A, a bajar. Creo a que a bajar, finales de año sí. van a empezar las bajadas, creo, sí. Sí, o sea, porque, que tú ¿porque? ¿tú crees bueno, La inflación eso... va a bajar lo Pero bastante. Es lo más probable. 10, 10, 10, 10. A ver, bueno, la inflación eso... en Estados Unidos está al 5. Al 5% y los tipos están al 4,8%, ¿vale? O sea, cuando suban en mayo eh, ya estarán por encima de la curva. Ya están los tipos al 5 y la inflación en Estados Unidos al 4 y algo largos, ¿no? Así que se ya empezaría a ser monetariamente justificable. Conforme va bajando la inflación, que ellos vayan bajando los tipos, ¿vale? Así que sí. Eh, yo creo que para final de año. Empezarán las bajadas de tipos. Igual es en octubre, igual es en noviembre, ya veremos, ¿no? O sea, tiene El, los futuros y estos, futuros entre comillas, no sé si les puedo llamar futuros, de lo que va a hacer la FED, mmm, marcan bajada de tipos ya este año, ¿verdad? Sí, sí. Vale, vale. Es que, pues es a ver... Empresa. Y marcan, marcan una subida más, ¿no? Una última. En mayo, no, sí. Se espera no, la última vale, vale, de mayo. Vale. Se espera una en mayo bueno, si no suben igual para la bolsa le da un rebujito al alza, igual recibido, pero en principio a subir, esta, veremos, veremos esta subida en mayo y luego pues debería llegar esta recesión que veremos cuál es su dimensión pero que una vez llegue, a poco que aumente el paro la Fed va a empezar a aflojar porque es que, bueno, vienen elecciones en Estados Unidos, ¿vale? ya, no, ya no están tan lejos, tampoco se pueden permitir ahora que el paro se, se dispare y meterse en en un hoyo electoral, los demócratas. Así que... Así está la situación. Vamos a seguir. Vale. Ay, Raúl, que te he puesto aquí una cosa que, que, te, que, te, va, que te va a gustar. Cuéntame. Sabéis que la Bolsa Europea la ha hecho genuinamente bien eh, los últimos meses. Pues resulta que en paralelo ha aumentado muchísimo el nivel de recompras en la Bolsa Europea. Ha aumentado tanto que ya está incluso por encima del de, eh, yield, el rendimiento por recompras de la bolsa americana. Ojo, porque Europa siempre había sido muy reacia a las recompras y parece que se ha destapado. Estaría bien tener China en la gráfica, solo para que veas que está ya Uf. pegada al cero. <laughs> estaría Seguro. estaría Seguro. aquí, eh. Espérate, voy a, voy a pintártelo. Sí, sí. Voy, a, voy a pintártelo. A ver, opciones de puntero, color el violeta. De... Eh, esto es china, eso ¿eh? pinto yo. ¿Así? Sí, de... Está subiendo, ¿no? Por lo que veo. Sí, porque eso son las recompras está que hará Consul este año. ¿eh? Perfecto. Que es la única que hace recompras, ya está. Así que, bueno. Ojo, te voy a, voy a hacer una reflexión. reflexión. No, a te voy a hacer una ojo, reflexión. Ojo, ojo, reflexión, reflexión del CAPI. Venga probablemente que parte de todas esas recompras en, en Europa son por un lado los gigantes tipo el BP y demás que han puesto programas de recompras enormes que como sabes han tenido beneficios récords y por otro lado los bancos o sea, es que son dos de los sectores en el fondo fundamentales en, en Europa, ¿no? que no tenemos ni tantas tecnológicas y demás y tampoco tenemos otro tipo de empresas que tienen en otros sitios entonces obviamente los bancos durante el COVID sufrieron mucho a nivel bolsa y demás, pero ahora muchos están sacando mejores resultados. Y, y luego ya sabemos que las petroleras, que por ejemplo 2022 fue un año Histórico. absolutamente récord, y e hicieron unos programas de recompras gigantescos para lo que era su estándar. Sin duda. Estos son Exxon Shell y amigos que, que tienen un peso gigantesco en ese sentido y, y han disparado el, el número de recompras. Pero bueno, a ver, igual se institucionaliza, ¿eh? Todo es empezar. De momento es, es una buena señal para la bolsa europea y tenemos que ir viendo cómo, cómo evoluciona. De momento estamos por encima de los americanos. Tú. ¿Quién nos lo iba a decir? Vale, ya vamos acabando con la actualidad y a mí esto me llama mucho la atención. Ferrari y Louis Vuitton están en máximos históricos. O sea, Louis Vuitton ya está atacando los mil. Tuvo una corrección fuerte con, con la llegada de, del miedo bursátil. Eh, y con la guerra de Rusia y tal tuvo una bajada fuerte que bajó desde casi 800 hasta poco más de unos 600 o así pero ya lleva desde finales de la, del 22 remontando y va directo imparable hasta 2000 ¿Pensáis que el, el, el lujo es inmortal? ¿Es, es imparable? El lujo ¿Es tan seguro? Pero yo lo que pienso es que está de moda en bolsa y ya <laughs> son cosas distintas son cosas que esto, vende, esto vende mundialmente las dos antes valorabas Ferrari a X veces ventas o a X veces beneficios y hoy lo valoras un 30% por encima de medio pero quién te dice que dentro de año y medio no lo valoras un 20% por debajo o sea, no sé si me explico LVMH de marca Per 30, ¿eh? Uf. Sí, suele ser un Per 30 más o menos. Y Ferrari no sé si se va a un Per 60, no, no no, sé si. Ferrari, más Ferrari... Ferrari otro sí, el sí. rollo. Y mira es que en Fórmula ¿no? 1 no, no hacen nada, ¿eh? Pero... Te lo traigo aquí, te lo traigo a ti. Porque me ha gustado mucho cómo han comparado Ferrari con Tesla, ¿eh? Charlie Vilegio eh, Claro, en estos momentos a precio ventas está por encima Ferrari de tes que Tesla. Ojo, ¿eh? En el precio ventas ratio, el ratio ese está por encima de Ferrari, más caro Ferrari que Tesla. En eh, Per también. También está más alto Ferrari que Tesla. Eh, el aumento del. De, claro, el sí. crecimiento de Tesla es casi un 40% y el de Ferrari es un 4%. Sí, de hecho, a ver, Ferrari siempre, o sea, no es una empresa de crecimiento, siempre va a tener las limitaciones que tiene, no se va a poner ni a hacer en general más fábricas, ni, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, Ferrari idea? es eso, es comprar lujo y ya está. Va a crecer lo que crezca un poco la inflación y poco más, ¿no? No es una empresa que digas va, que de aquí esperes un gran crecimiento, ni mucho menos. No, In, incluso les ha bajado un poco el beneficio este año. Una bajada del 8% frente a una subida de Tesla del, del 60%. Así que, ostras, eh, A mí me parece que aquí hay una burbujita, eh, que hay un, nos estamos pasando de frenada. Además, hablando de frenada, viene bien. Hay una burbujita en no Tesla, podemos decir. Sí, hay una burbujita y no es Tesla y Ferrari igual se ha pasado de frenada, como hizo Sainz. Eh. Dice, ha, ha pasado de frenada. Eh, Fernando Gamir que la cuestión defendido un backlog de tres o cuatro años. Sí, no, pero sí na nadie duda de que Ferrari va a vender los coches que saca, pero pero volvemos a lo mismo, comprar lujo, es que, o sea claro. también sabes que no va a vender más que esos, por otro lado. Claro. Parece una claro. tontería, pero no lo es. Yo estoy con el capi ahí, ¿eh? o sea no es que, tiene capacidad si de entender una empresa, quiero decir a lo mejor la subida es por algo, ¿sabes? O a lo mejor no, eso lo... No, no, pero ha pasado... No, no, ha pasado... O sea, el sector lujo, digamos que está un poco de moda. Sí. De moda entre el fin tweet y la gente y no sé qué, hay que comprar lujo, lo que vimos de, de Luis vuitton y hay, hay un par de... Mar... Bueno, la, la famosa Moncler, tus amigos de Moncler, Cipres. Sí. Creo, yo creo, no recuerdo, hace un tiempo que no lo miro, pero estaban, creo que lo estaban haciendo muy, muy bien en bolsa. ¿eh? Sí. Mira, no sé si la tienes por ahí a mano, Raúl. Bueno, es que igual no puedes compartir, no lo sé. No pero... puedo, bueno, no puedo. Pero, pero claro. sí. Lo vemos otro día. Pero, pero sí, el, el lujo está de moda. Y estas modas, cuidado, porque al final llega la recesión, en teoría el lujo iba a soportarlo, lo soporta, pero bajan las ventas y entonces ya nos cansamos del lujo y entonces viene la, la gran castaña del lujo. ¿vale? O sea, cincuenta para cerrar y me parece una exageración. Moncler, Moncler estaba el 13 de junio de 2022, ¿vale? Hace que nueve meses, algo así. Estaba 37, ¿vale? Hoy está 66. Claro, claro. Es la misma empresa. Entonces, ¿con esto qué ves? ¿Tú qué crees? ¿Que, que de, ¿sabes? ¿Han realmente cambiado en nueve meses tanto las expectativas de Moncler? ¿O es simplemente que en ese momento se valoraba la empresa a X y ahora se valora a 2X? Eso es. Yo creo que es Eso, eso es una moda. Es pues la, la neura de, de la bolsa actual y estas cosas suelen acabar bastante mal. Así que lo iremos viendo, pero suelen es acabar bastante mal. Entonces, venga, vamos a acabar ya, pinta y colorea. Raúl, los mercados oscuros están flojeras. No es dramático, no están en venta fuerte mucho menos, pero están flojeando. No, no, no mantenemos este nivel de compra que tenemos aquí. Hay más dudas. Y si pasamos al SP500 y al oro, esa semana he puesto el oro. Pues bueno, nos encontramos en una situación que me parece muy interesante. Porque esta configuración que está haciendo el SP es una configuración que te lleva a pensar en una, beer, ay, una bull trap. Aquí lo más probable, yo lo que más probable veo es una bull trap. Veis que tenemos la resistencia en 4200, que es lo que nos está frenando. Eso ha dicho Harnett, además, que 4100, 4.200 se desvanece la subida. Bueno, tenemos esta resistencia, lo está frenando. Lo que yo creo que es más probable que suceda es que durante la semana rompamos esto y luego empiece una corrección. Tamaño de la cual es muy difícil de prever, pero sí que eh, considero, me parece que es muy probable que, que venga una, una corrección. Mira, por ejemplo, eh, sí, es muy, muy importante. Harnett ha dicho. Que eh, estemos preparados para bajadas a partir del 3 de mayo cuando la Fed ah, haga termine con la subida. Haga la última subida de tipos, termine esa subida. A continuación vendrán subidas del dólar, porque según el está totalmente descontado que el dólar está en la mierda, así que en el corto plazo vendrán subidas del dólar, que luego seguirá bajando, ¿vale? Pero eh, al mismo tiempo, con esa subida va a provocar una caída en la bolsa, que además si os fijáis, esto es un dato muy importante, pero el 3 de mayo ya no está en abril. <laughs> o sea, es Fijaos. 3 de mayo ya no es abril. Ya no tienes la protección del mooning de abril. Entonces, Harnett, sin querer apuntarse al hashtag de Ciprés, ha dicho. Gracias, Ciprés. Sin tu sabiduría, cada domingo. Gracias, ¿qué? Se me está cayendo todo el rato el internet. Que es gracias, gracias por venir. Sin, su, sin tu sabiduría, cada domingo no sé qué sería de mí. No puedo ni hacer un chiste porque se me queda la conexión, lo siento, me voy a, me voy a mutear y, y sigue, Ciprés Bueno, pues eso, eh, me parece un escenario bastante lógico, ¿eh? que a, a, mientras dure el mes de abril nos manticamos por aquí y cuando llegue el mes de mayo, ya sabéis, sell in May and go away, pues tal cual. Eh, cuando llegue el mes de mayo, cuidado porque se debería complicar la cosa. Y el oro... Claro, el oro, si Harnet nos ha dicho que a partir de mes de mayo vendrán subidas del dólar, poco recorrido le queda al oro lanza al en el corto plazo, porque el mismo viernes vimos una subida importante del dólar y el oro se hundió, que bajó casi un 2%, y es lo que veremos. Es decir, tiene una zona muy complicada de superar por encima de 2000. Fijaos que los máximos históricos anteriores en el 20 en el 20, en el 22 están en 2080 y 2060 creo esta vez ha llegado a 2050 puede intentar puede hacer otro bull trap también pero luego tendrá que corregir un poco ¿vale? Vale, que igual no se hunde o sea que no hay que pensar una corrección como se hunde el oro se acabó no vale para nada no, no ni mucho menos ¿eh? pero eh, ya sabéis que la bolsa hace ondulaciones entonces pues que queda pendiente de más para no alterarnos Fijaos cómo la media de Dentex, de 20 días de exponencial, está siguiendo muy bien las subidas. Cuando la rompa, pues tenemos el aviso de que se viene esto, ¿vale? Eh, bueno, en principio, chavales, si queréis añadir algo, la actualidad terminaría aquí. Lo que vosotros me digáis. Pasamos con el bueno de Jamie. Si tengo conexión, sí. Eh, ¿Me oís? No, Todo está bien, todo está en orden. Sí. Dafón, eh, momento, estás cerrando sí. la tarde. <laughs> bueno. Jamie, Jamie, Jamie. JP Morgan. Jamie, eh, JP Morgan, la J, ¿responde a Jamie? O eso venía de no. antes. No es Jamie Morgan, ¿verdad? <ríe> <No>. <ríe> bueno, a ver, gracias, quito ciprés. tu pantalla, Cypress, y pongo la sí, mía, sí, ¿vale? Sí. Venga, Venga, ponemos la de eh, El capital Ahí. Correcto. Vamos a la Y igual. ponlo a pantalla completa. Ahí, Eso es. Perfecto. Pues nada, seguimos. Bueno, pues aquí tenemos a JP Morgan. Eh, han presentado los resultados. y empezamos con el punto en el que los bancos empiezan, empiezan a presentar y los resultados han sido espectaculares. Entonces, antes de empezar con eso, simplemente el, el renuncio de responsabilidad que el contenido de esta presentación que voy a hacer ahora y de todo el programa no debe ser tomado como consejo de inversión y todo el contenido de Momentum no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero o participar en ningún tipo de estrategia de trading, ¿vale? Así que con esto nos vamos a ver qué ha pasado, ¿vale? Y lo que ha pasado es esto. Básicamente eh, unos humildes beneficios de 12.600 millones en 13 meses, en tres meses, perdona. Entonces, vamos, una, una locura. 12.600 millones de beneficio, más de cuatro dólares por acción sobre unos ingresos de casi 40.000 millones. 40 millones de ingresos en solo tres meses. ¿Vale? Madre mía. Entonces, eh, aquí se ven cosas interesantes que la última vez que, que traje los bancos hablamos de ellos. Uno es el tema, como siempre os digo, del tema de los gastos, ¿no? sobre todo los gastos no financieros en este caso. Hay que mirar obviamente ambos para saber si les han subido mucho los gastos financieros respecto a los ingresos, pero también es importante ver que los costes de llevar el negocio se si han subido o no. Luego lo veremos en detalle, pero básicamente se han mantenido constantes en los 20.000 millones y vemos ese, ese ratio, de lo que llaman el overhead ratio, eh, que es ese, ese ratio que, que os enseñé, que era básicamente un poco midiendo la eficiencia ¿no? respecto a los gastos de la empresa en relación a, a lo que la empresa ingresa y está en un 51%, en 0,51%, lo cual es un nivel realmente muy bueno. La verdad es que es, es extraordinario. Es que. Jamie, sabes, no hace lo que dice, pero. Pero vamos, no hace, no hace falta porque la verdad es que el banco va, va como un tiro, ¿sabes? O sea, tiene a la gente que tiene haciendo los sellings. No, por no me hace gracia porque precisamente cuando traje lo de Silicon Valley Bank, ¿no? Eran los de JP Morgan los que estaban todo el día recomendando comprar. Entonces. Ah, vale, vale, vale. Esa, esa debe ser la parte mala, desde luego, de, de JP Morgan, porque el resto, vamos, el resto van como, como tiros. Y luego. Datos que aquí también podemos ver luego en detalle, pero el tema de los ratios de capital, ¿no? Como de bien capitalizada está la empresa, vemos que está en un 13,8% el, el Z1, que son niveles altísimos, o sea, pero muy, muy altos. Entonces tenéis tenéis que tener en cuenta que la forma en la que tenemos que medir si un banco está o no bien capitalizado, bueno, está la parte de capitalización y está la parte de liquidez, ¿vale? Que tenga liquidez suficiente, que es, al final es como los bancos suelen caer en general, porque básicamente no tienen acceso a, a liquidez para cubrir eh, salidas de dinero y bank runs, ¿no? Pero por el lado de la capitalización, 13,8 es dentro del sector prácticamente de lo más alto. ¿sabes? Y, y fíjate lo que pone ahí ese total los absorbing capacity. no Lo que te están diciendo es que incluso el banco a día de hoy, con el capital que tiene disponible, podría absorber nada menos que casi medio, eh, medio ¿Trillón? Billón, trillón. Bueno, en España sería un... Un trillón, ¿no? No, allí. Bueno. No. no claro, en español Medio billón. billón, med medio, billón medio billón español, billón. sí, medio sí. trillón de los de los americanos. Y, y con eso te dice que eso, prácticamente pueden absorber la, las pérdidas de un 40% del PIB español, ¿no? Para que te hagas, <laughs> para que te das una, una idea. Entonces. Qué barbaridad. Sí. Y luego algo que me parece también muy interesante es el tema del capital distribuido, ¿no? Que vemos abajo. Eh, han dado 3.000 millones de dividendo que es un, más o menos un dólar por acción recordemos que ganaron 4 y aparte han puesto prácticamente unos 2.000 millones de recompras 2.000 millones de dólares que han recomprado durante el trimestre, entonces lo que veis que más o menos de lo que han ganado han repartido un tercio y el resto se lo quedan como, como capital adicional dentro de la empresa y esto me parece muy relevante ¿por qué? porque básicamente lo que están haciendo es a día de hoy no están siendo agresivos respecto Eso te voy a decir, a, Es un nivel la... alto de protección, ¿no? Es un nivel alto de. Sí, están, están acumulando guarda. capital totalmente, sí, sí, sí. sabes. Entonces están acumulando capital que si vienen mal dadas, por ejemplo, en bolsa, pero para la empresa vienen muy mal dadas, pues tienen ese capital para absorber unas pérdidas y si vienen muy mal dadas en bolsa, pero la empresa realmente no lo está haciendo tan mal, también pueden liberar ese ese capital en es forma, morse, por ejemplo, ¿no? de recompras. Es, ¿El qué? Word Chest. Sí, sí, totalmente. Y en forma de recompras o incluso ciprés ojo, en forma de comprar algún que otro banco, ¿eh? Ojo, important. se vienen adquisiciones. Eh, a mí no me, no me extrañaría. El problema es que ya son tan grandes que tendrían que comprar algo realmente muy grande en problemas, ¿sabes? Pero, pero básicamente la capacidad la tienen. Ya, si ya, quieren. Ya. Vale, vamos a seguir. Aquí lo vemos en detalle. Entonces, fíjate en detalle cuando vamos a, a hablar del capital, como tenían un capital de 208 mil millones hace un año, en el último trimestre eran 219.000 y ahora son 227.000. Entonces, si te fijas, el capital va subiendo como hormiguitas, ¿verdad? Estaba en un sí, 12% sí, sí. hace un año, que son niveles altísimos. Ya el trimestre pasado, que estuvimos viendo, lo estaba en un 13,2%, que es altísimo, pero es que siguen subiéndolo. ¿Sabes? Entonces, eh, en ese sentido es, eh, es muy interesante y luego está también la, la parte que veis a la derecha de que te dice cómo ha subido o cómo ha bajado. ¿no? Entonces, estaban en el 13,2, eh, han subido 74 puntos básicos en base al dinero que han ganado. Luego Capital Distributions, que es básicamente los dividendos y las recompras, han bajado 29, pero se queda en ese punto de diferencial. Y luego otros ligeros cambios que ha habido ¿no? en términos de los activos que tiene el, el banco y cómo están medidos y demás. Y los activos que tiene el banco nada menos valorados en 1,6... o sea, en 1.650.000... bueno... Es que yo no sé si es decir en billones americanos, en billones nuestros o, o de cuáles, pero ya veis las, las cantidades bestiales que están, que están moviendo. Y luego el tema de liquidez que me parece muy interesante que es un 114%, ¿vale? Entonces, ¿esto, esto qué significa? Significa que a nivel de liquidez el banco está muy bien eh, y básicamente tienen eh, claramente, muchos más activos de corto plazo que pasivos ¿vale? entonces eso también es una forma de medir si esta, este banco en este caso estaría cubierto contra un bank run que en este caso lo están totalmente buen sitio para tener los ahorros guardados ¿o te orden. sí, sin duda, eh, y, y puedes ver abajo el book value sabes que me parece un dato también muy interesante el, lo que llama el tangible book value, eh, cómo ha pasado de 69 hace, hace un año, ahora está casi en 77, ¿no? Entonces es... van un poco como hormiguitas, ¿no? Si lo podemos, si lo podemos decir, decir así. Pero Es, es, es mucha mejora, ¿eh? esto va muy bien, la verdad. Sí. ahí y esto es que, claro, lo puse así y se me va uno encima de otro, me van a hacer el lío porque no... Pero bueno, para el siguiente lo, lo pongo bien. Eh, datos que veis, que veis aquí, lo que os dije, las subidas del book value a 94 en total y la parte simplemente tangible que está en nada menos que 77. A nivel de capital, la empresa es algo espectacular. No es que estén con un apalancamiento excesivo. Y fíjate los números que mueve la empresa. No Estoy en la parte de la derecha que llaman el Supported Consumers eh, Business and Communities. ¿Sí? Básicamente, en, un, en, el trime, en este trimestre. Han, han dado créditos por 588 mil millones. Uf. En el trimestre. O sea, en, un ¿Trimestre? Momento, en un momento que el crédito en Estados Unidos está menguando. Ojo, ¿eh? O sea, es un, son... son niveles, o sea, están, están conquistando trimestre. cuota de mercado a lo bestia. ¿eh? Sí, sí, no, o sea, totalmente. Espera, estoy pensando a ver si poner mi pantalla. De la otra forma, porque va a ser más fácil. Déjame un segundo. ¿eh? Voy a hacer share screen. Eh, espera, aquí. Aprovecho y... para recordar, mientras el Capi hace su cambio de pantalla, que si queréis hacer algún tipo de pregunta, la podéis ir dejando por el chat y cuando terminemos con la presentación de los bancos, responderemos las preguntas mejor que podamos. Vale, bueno, si no dado... sí. dime, dime. Sí, sí, ponemos pantalla. Pongo. Sí. Ponemos esta, esta de aquí, ¿verdad? Está. Ahora es más fácil. Listo. Vale, bien. Sí, entonces eh, aquí veis los, los datos ¿no? que os comentaba. Y luego fíjate que las provisiones por, por crédito que se han ido a 2.300 millones, nada menos, ¿vale? Que veis aquí. O sea, sí. han provisionado 2.300 millones durante... Durante el, el trimestre, eh, porque una de las cosas, una de las formas más fáciles de engañar eh, con los resultados de un banco es precisamente ver si meten provisiones de más o de menos respecto al, al, a lo que han hecho en los trimestres anteriores, ¿no? Porque imagínate que de repente llegan con un beneficio que dices, ah, son 300 millones más de lo que ganó en el trimestre pasado, está muy bien. Pero claro, si esos 300 millones es porque han provisionado 300 millones menos, pues hay que verlo en detalle a ver si tiene sentido no, pero en este caso lo importante es que no ha sido el caso. El nivel de, de aprovisionamiento ha sido bastante estándar respecto a los, a, los trimestres, a los trimestres anteriores. ¿Más cosas que quiero enseñar? Bueno, aquí veis los números y esto me parece lo más interesante de todo, ¿no? Entonces, fijaros, estos son los ingresos, ¿vale? Los ingresos como hace un año estaban en 30.000 millones y cómo se disparan a 38.300 millones en un año, ¿sabes? Esto lo que lo que te está diciendo de una forma muy gráfica es precisamente la subida de los tipos de interés, ¿no? Y cómo, cómo impacta un banco en este caso obviamente de forma positiva. Porque, porque ellos pueden cargar unos intereses mayores conforme los intereses en el, en el propio país van, van subiendo. ¿no? Entonces, una subida espectacular, como veis eso, de 30.000 a 38.000 millones, que hace que el net income, eh, el beneficio pase de 8.000 a 12.000 millones. ¿vale? O sea, los resultados son, son espectaculares. Y al retorno en el, 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 en el common equity, un 18% es que son con diferencia los mejores números del del sector y luego hay que ver también cómo van los milkshakes verdad que siempre tenemos que ver si en bancas <laughs> y quizás en Wall Street también tienen milkshakes o, o no bueno, yo te, entonces creo, yo creo... ¿no? que simplemente la industria en, o sea, en, en finanzas que en suele haber menos milkshakes no no, no. El milkshake. Hombre, los riesgos son los tecnológicos eso está claro Mira. por eso, por eso. Mira que mira qué preciosidad. Tú mira lo que es pasar de 30 a 38 mil, que la mitad del growth mataría por ese incremento en ingresos, y fíjate que los los gastos apenas suben de 19.200 a 20.100. Nada, ¿Sabes? nada. O sea, que no se, no se han vuelto... Un cinco, han subido 10 veces más los ingresos que los gastos en Milksteaks. Bien, nos gusta. Entonces, y, y, y fíjate lo que te comentaba de las provisiones, ¿no? Como hace un año justo en este trimestre provisionaban 1.400 millones y ahora han provisionado 2.300. Es decir, no están tirando de ahí para entrampar los números, ¿no? Lo, lo cual es también bastante importante y va muy en línea con el, con el trimestre anterior. Entonces... Bien, bien, bien. Eh, lo que, lo que yo veo aquí o lo, que, o lo que me dice esto de forma muy clara es que como sabes, y esto lo hemos hablado siempre, a los bancos unos tipos altos les viene muy bien y el problema y las dudas que ha habido con los bancos es que, claro, una recesión les viene muy mal, pero los tipos altos como tal les vienen muy bien. O sea, si tú te miras, por ejemplo, el histórico de bancos como, no sé, el Santander o el BBVA, el BBVA, tú miras los tipos de interés que hay, por ejemplo, en México. Y la parte más valiosa que tiene el BVA es BVA México. Y ganan muchísimo dinero. Y ha pasado con el Santander en Brasil, incluso pasa con el banco que tiene en Argentina. ¿sabes? Entonces, eh, claro, es, un, es una cosa que tiene mucho sentido. Tú piensas, si tú te pones a dar en una, una situación como la que hemos tenido durante años con los tipos totalmente al cero y te pones a dar una hipoteca fija al 0,9%, dime tú qué dinero ganas ahí. Yeah. A, ver, a ver, si entramos en el escenario previsto de inflación en torno al 3-4% durante unos cuantos años y tipos de interés como marcan actualmente el bono a 10 años eh, por encima del 3%, el sector bancario podría dejar de ser el apestado que ha sido durante desde 2008. ¿no? Podría entrar en una época buena para el sector bancario. Sí, obviamente lo que tiene el sector bancario es que tú lo sabes, que hay ese punto de que son cajas negras y luego, claro, es un sector que tiene mucho peligro porque cuando a veces las cosas van mal, la empresa quiebra y vale cero. ¿Sabes? Ah, en claro. otras empresas, yo qué sé, tú tienes una tienda que vende ropa. Y, y van los trimestres mal, pero va un trimestre a un trimestre y lo vas viendo. No te quiebran de un trimestre a otro, ¿sabes? O de seis meses a... Sí. Puede pasar pero, pero creo, ¿eh? Creo que actualmente se está asignando unos múltiplos al sector en su conjunto que están muy lastrados por este miedo, o sea, lo que ha pasado ahora con Silicon Valley Bank, que es fruto de la inestabilidad general que hay, grandes subidas de tipos. Empieza el miedo a una recesión y quiebras. Si eso se estabiliza, entramos en una época de crecimiento normal, con una inflación un poco más alta de la que teníamos y con los tipos de interés por encima. Yo espero, creo, que el sector bancario debería cotizar a unos múltiplos bastante superiores a los que ha tenido los últimos años, porque con los tipos al 0 y al 1, pues el negocio sinceramente no daba. Pero con unos tipos de interés al 3,5, 4, 2,5. Creo que la cosa cambia mucho y, sobre todo, si sí, eso ha es tenido en el tiempo y la FED no tiene que estar con, dando bandazos con los tipos de interés, que eso, pues a Silicon Valley Bank, a pesar de que han sido subidas de tipos, se lo ha llevado por delante. Por sí, pero motivos. bueno, a Silicon Valley Bank se lo ha llevado por delante la irresponsabilidad de los dirigentes de Silicon Valley Bank también, me refiero. O sea, no duda, hay, que echar, hay que echar la culpa tampoco a las subidas de los tipos y demás. Le, le hicieron muchas cosas mal y se cargaron el banco. Tampoco voy a entrar ahora en detalle porque para algo hice un vídeo de tres horas, ¿no? El que, el que, quiera, el que quiera que lo vea está, está ahí el vídeo, lo ponemos en la, en la descripción. Pero luego, una cosa que también, claro, es lo que, lo que te decía, para que te das una idea, ahora mismo creo que en España eh, es normal ver una hipoteca tipo fijo que se esté dando hoy al 4%. ¿eh? O sea, ¿tú, ¿tú qué crees que el margen tiene, que el banco tiene más margen? ¿Dando una hipoteca hoy al 4% respecto al coste al que se financia o cuando las daba al 0,9%? Claro, al 4 Yo no tengo dudas, sobre todo porque no olvides, y, y, y esta, esta gráfica que pongo aquí me parece importantísima. estos son lo que pagan por los depósitos en determinadas cuentas el, el Chase. Chase es, es la parte retail de JP Morgan, ¿vale? Entonces fíjate, paga el 0,01%. Claro, les ha entrado todo el, todo el capital de los bancos regionales, les suena el dinero, no te pago nada. Quieres guardarla aquí, vale, pero no te voy a pagar nada. No, aquí estás. Y seguro. ellos, y ellos obviamente, ahora, pues lo que decía, ¿no? Por poner el equivalente, las, en España, esas hipotecas que se dan al 0,9% fijas, ahora son al 4%. Pues en Estados Unidos, obviamente, los tipos los han subido lo que lo tenían que subir. ¿Eso qué hace? Pues lo que hace es que los márgenes suban. Y esta gráfica me parece muy, muy interesante, que precisamente lo que dice es que este es el target. Rate de la Fed, este que vemos aquí, cómo se escalonó para luego caer en picado y cómo ahora ha subido a lo loco. Y luego dos conceptos, ¿no? Uno es este, el Money Market Fund Yield, que te pone, he puesto aquí la definición, que es básicamente el tipo de interés que tú puedes ganar invirtiendo básicamente en bonos del tesoro, en T-bills, eh, a un año, pongamos, seis meses o un año. Entonces, eh, obviamente, esos, esos bonos han subido muchísimo y hace que esa rentabilidad esté nada menos que en el 5%, ¿vale? Vale. Vemos la subida enorme. Pero sin embargo, fíjate, el 12 Bank CD, que es este de aquí, básicamente son CDs, son certificados de depósito, que te dan un tipo de interés fijo a un año, ¿vale? Entonces, fíjate lo que ha subido uno desde el mismo punto y fíjate lo que ha subido otro. Claro. Claro, claro. Ahí está, ahí ¿Sabes? está. Hombre, también te digo que esto... Podría contraerse en el futuro. No, no, sin duda. Yo, yo lo que voy es que lo que la gente tiene que entender es que eh, para los bancos, independientemente de lo que ha pasado con, con el Silicon Valley, no es un escenario necesariamente malo que los tipos estén altos. La prueba es que los resultados de JP Morgan han sido una locura. De buenos. ¿Sabes? Sí, sí, Otra sí, sí, cosa sí. es que un banco es, un, es una cosa, es un arma de destrucción masiva es una cosa que es peligrosísima porque está absolutamente en el centro y es el engranaje de todo el sistema ya no solo financiero sino de todo el capitalismo como tal ¿no? Sí, sí. lo puedes decir de todo ¿Cómo? el sistema puedes acabar la frase Sí, ahí, sí y es totalmente y, y entonces respecto a eso el problema es que claro cuando hay cosas que se gestionan mal no es quebrar una empresa como tal pero, pero vamos eh, los bancos que hayan hecho bien las cosas no se tienen que ver impactados. Y, y veremos, eh, no sé si han presentado Citi, eh, Wells Fargo y Bank of America, o si presentan esta semana que entra, pero, pero será interesante verlo para ver si ha habido esa mejora también en los otros grandes bancos americanos o es solo una cosa de JP Morgan. ¿sabes? Yo siempre, siempre te he dicho y siempre he dicho aquí en, en abierto que JP Morgan es clarísimamente el mejor banco que hay en, en Estados Unidos a nivel de, de ejecución, eh, a nivel de los de los niveles que tienen y, y lo demuestran en su momento, tanto de capitalización como de eh, eh, apalancamiento, de rentabilidad que sacan sobre sus propios activos y demás. ¿no? Eh, pero lo que yo sospecho es que estos buenos resultados no solo van a ser en JP Morgan, sino que va a ser algo que va a ser en todo, en todo el sector. Hombre, es que esto, ahora me estoy dando cuenta de que, claro, el, el miedo que ha surgido con los bancos regionales les va a beneficiar muchísimo porque les permitirá dar depósitos. Pagando muy poco. plan, ¿qué es dejar el dinero en un banco seguro, Banco of America, JP Morgan? Vale, pues aquí te lo guardamos, pero te vamos a dar una mierda y menos. En cambio, nosotros con las hipotecas vamos a, a beneficiarnos de, de los tipos altos. Entonces, pues sí, pueden tener. Un... Eso, eso en el fondo es lo que pasó, por ejemplo, en España en su momento con la crisis, no lo olvides. Ejemplo, Cuando ¿no? empezaron a caer las cajas, eh, a los bancos grandes españoles les, les entraba el dinero por la puerta. Claro. Claro, hicieron un gran negocio también ahí. Pues bueno, muy interesante, Capi, eh, sin duda todo esto. Eh. Muy interesante. Sí, muy importante. Ya te digo que haremos un seguimiento a ver cuando presenten el. ¿Cuál es tu Hans? O sea, si tuvieras que apostar, ¿dirías que esto es así solo el JP Morgan o que todos los bancos van a hacer los resultados espectaculares? JP Morgan, simplemente un poco mejor porque están bien gestionados. Eh, pues mmm, JP Morgan serán probablemente los mejores. Eh, respecto a la pero sí que algún otro banco que haya hecho las cosas bien dentro de los grandes pueden dar pueden dar en cierto modo una, una sorpresa entonces veremos veremos qué es lo que viene pues muy bien ¿cuál sería eh... tu apuesta de banco que diera la campanada aparte de JP Morgan? Pff, te voy a engañar, que... no lo sé, porque tampoco los estoy siguiendo <laughs> ahora mismo Andamos. al día no por curiosidad si pues, sabías si tenías alguna apuesta aparte de JP Morgan no, hay, 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 hay bancos dentro de los americanos más grandes que han tenido ciertos problemas y, y entonces quizás esos sí han salido mejor de esos problemas, quizás puedan dar la sorpresa y luego hay, hay otros que, que es un poco lo contrario, ¿no? que sí que tenían partes del balance un poco más complicadas y veremos si no tienen que hacer algún tipo de provisionamiento respecto, respecto a esas potenciales pérdidas. Tendremos que seguirlo, Capi, momento. No queda. Lo otra. Veremos lo veremos, pues nada, si queréis hacemos un par de preguntas para, si alguien tiene alguna pregunta podemos, sac Ay, perdón, podemos sacar eh, unos minutos para hacerlo antes de que cerremos el programa en dos horas, ¿qué os parece? Bien, bien, yo ningún problema ah, mm, Vale No veo muchas preguntas por el chat ahora mismo pero os conmigo todos los que estéis ¿Me, ¿Me quitas la pantalla? que está quitada ya, he puesto los moneditos vale. para hacernos sé, aquí una, una charleta. Veo que no me estoy cayendo por ahora, así que a ver si puedo llevar las preguntas y respuestas hold, un poco Como ¿Cómo, ¿Cómo dices, Raúl? Oh. Que aguantes. A ver, sí, a ver vamos, vamos con ello. Eh, nada. Solo deciros que si tenéis alguna pregunta, estamos por aquí para resolverlas. Y nada, si estáis aquí contentos, si os gusta lo que habéis visto y queréis que sigamos haciendo el seguimiento de cómo rinden los BRICS, si se hunde o se deja hundir el dólar y el oro y qué está pasando en los bancos americanos, suscribiros, que aquí estaremos todos los domingos. Empezamos con una pregunta. Nos pregunta... Voy esto por aquí. Vamos a ver. ¡Pum! Pero bueno. Ah, ahí está nuestro fondo hortera. Es que sin esto no me siento, no me siento que puedo responder bien, bien, bien. correctamente. Nos dice Alex, una pregunta para el final. Raúl, por resultados, Quarter One, Navíos y Zim? ¿Y para cuándo catalizadores positivos en Peabody? Sí, yo creo que navíos puede estar a ver uno y pico, eh. <laughs> Con la subida del Drybull, sí, y esta sí, cara. sí. Eh. Eh, bueno, Angel, bueno está, por lo menos Angelique piensa que está cara porque ya no está comprando acciones ni ella ni nadie del management. <laughs> Curioso, ¿no? Está, el día que es? compren va, va a ser un misil, esta, se va a disparar. Quizá, la... quizá ese sea el momento, ¿no? Cuando veas a los insiders comprar acciones a mercado, ese sea el momento de que digas, eh, atento. Sin duda. Pero bueno, Sin yo creo, los de navíos no creo que sean muy buenos porque ya sabes que tiene mucho... Ya sabes que, Contenedor. Eh, claro, No, no. Eh, los contenedores van genial. Lo que no va tan bien en el primer trimestre ha sido, ha sido el Drybulb. Lo que pasa con el bull es que eh, los futuros han subido muchísimo y el Spoda ha subido muchísimo ahora. Entonces, pero ahora, si se mantiene pero la en tendencia... En el primer quarter no van a incluir esa subida. Correcto. De hecho, en gran parte del trimestre, de hecho, han perdido dinero. Fíjate. Así que ya te digo. Es que van a ser resultados... O sea, es que sería un año muy bueno para Naviros, pero va a depender de esta señora. Y en cuanto a CIM a ver. O Esa concilia no creo que sea tan interesante porque han pagado, lo han pagado el dividendo y ahora mismo está cotizando a 20 y pico, que sería, teniendo en cuenta el dividendo, casi 27 dólares poco tiene que ver la acción cuando estaba 18-20 antes de pagar el viviendo es una subida importante es ¿eh? decir pero parece que no Hombre, y sobre sim mm. mmm, lo curioso va a ser si son capaces de cumplir el guidance que han dado que en el guidance que han dado no queman caja y todo el mundo pensaba que iba a quemar caja sim este año si sobreviven pues habrá que ver porque yo joder es que lo estamos hablando todas las semanas en el discord Toda la, es que es una locura, tío. Es que no paran de comprar containers nuevos las, las, las grandes empresas liners. Es una locura. O sea, el, 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 que el mercado está roto, no, que el mercado lo van a romper está asegurado, porque los rates ahora mismo ya han bajado un montón, han bajado un 70, un 80% desde máximos y aún así siguen pidiendo y pidiendo y pidiendo barcos. O sea, yo creo que se viene. Se viene un lustro en el que importar contenedores desde China o desde Asia. Va a ser súper barato a partir del 2025. Sí. Así sí. que bueno, eso será. Será bueno para alguna empresa que dependa. Para los retailers, será buenísimo. Pero yo ese sector lo veo para. Para. bueno, o, 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 o huir de ahí o dejarlo en, en seguimiento. Porque lo veo ahora sí que lo veo muy peligroso. Es que no tiene nada sentido. Y BTU, pues bueno, eh, yo creo que entre. Entre. Yo creo que como muy tarde. Para cuando presenten resultados tendrán que tendrán que mojarse. Si no, yo creo que si no lo hacen así, o sea, si, como muy tarde para cuando presenten resultados, no han sacado lo de, no han arreglado lo de los bonos y pueden pagar dividendo y recompras, de lo que el mercado le va a meter un, un, Me un buen golpe. Sí. Y si no, y si lo, y si lo han solucionado, va a subir mucho. Plan, podemos esperar subidas de doble dígito en, en un par de sesiones seguidas. Así que pues. Pues ahí está eh... y se puede, entonces se puede hacer la jugareta de la volatilidad ahí eh. siempre vender volatilidad sí sí yo lo veo relativamente a ver si sale mal y no y no arregla lo de los bonos eh, van a decepcionar el mercado aunque los resultados sean buenos pero bueno ahí cada uno tiene que ajustar su riesgo a mí ahí me parece está. interesante navios también eh, navios está súper débil y yo insisto el Q3, Q4 en avíos, si, si los futuros se, se materializan, va a ser una bestialidad. Que nos darán alpiste, ya es que nos conformamos con alpiste. Que nos de un poco alpiste. hasta con alpiste. Lo no, no ves bien si se mantienen los precios del dry bulk y sigue China Hombre, cualquier, cualquier cosa que sea que aparezca en una presentación de resultados que ha recomprado acciones o algo así, uf, se puede marcar un rally muy rápido. Sí, sí. Esto la... no está, si está terriblemente barato. Estará 0,20 y algo, ¿eh? Price to nap. Claro, claro. Para... Pero, pero, y, y, pero ¿cuál, es, cuál sería digo? el nap con los precios actuales de, de los containers? <laughs> ¿A qué te refieres? Imagínate que ahora... Cada... Eh, todos los contratos que tienen hasta 2025 y tal se les cancelarán sí. sin contraprestación y pero no, que no sé, pero es que no se le, pero eso no va a pasar porque la contraprestación... oh, ya lo sé ya lo, lo sé pero me refiero a que el mercado puede estar interpretando que vale tú vas a ganar mucho este año pero a partir de tal año tu valor no real es, es este claro que es con el nuevo precio de los contracts pero pero, con preciosos... haga... pero pero qué haces con el dinero ese que vas a ganar Comprar más no lo sé, claro. O sea, ah, ese no, señor que, que se ha está ahí. Ese, ese que está ahí, eso está claro. Pero, no, no, Pero no, yo, yo lo digo por, por buscar alguna, alguna justificación. Pensa, a, piensa que Angelique está vendiendo bastantes barcos, ¿eh? Containers. Ah, eso, eso es una gran noticia. Ahora, ahora pesará entre un, tercio, entre un cuarto y un tercio. pesará. ¿eh? O sea, ahora casi todo es Tankers y Dryburg. Pero es justo lo que queremos para la parte en la que estamos del ciclo. Eh, a ver, lleva mucho Dryburg. Yo no sé lo que... El, lo del Dragon es sorprendente, ¿eh? Por el, eh cómo, cómo, cómo lo ha tradeado el mercado, adelantándose mucho a la subida de rates. No sé es decir, yo solo, lo único que tengo claro es que está baratísimo y que joder, a veces me pienso, ¿por qué no están comprando los insiders de la empresa si es que te está dando la empresa el 20%, lo que vale? 20, 20 céntimos por dólar. Bueno, pero eso sí la pudieras liquidar. No la puedes liquidar. Pero, claro, pero, pero, pero mm, mm, sí, pero lo normal. Es que cotizan muy cerca de NAP. Aunque claro, se es... que están a cero, entre 0 entre 0,80 y 1,20, en función de lo que sea. Sí, pero también podríamos decir que, que la gestión y la retribución al accionista de Angeliki no es la normal. Así que me imagino que. Correcto. Lo, 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 único, lo único que es deficitario, vamos a decirlo así, es la retribución al accionista. En el resto de cosas no se le pueden poner muchas pegas. Si no fuera lo único que nos interesa. Es la, es la historia. Es la historia de siempre. Eh, bueno. Pero bueno, ahora está a 22, 23 dólares, ¿no? No sé si, si esta semana mejor ha 23, un poco. 23. Está, 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 está muy barato. Muy barato, sí. Seguimos. Pregunta Francisco Castro. ¿No les parecen poco las previsiones para el nivel de préstamos? Capi. Ahí, Ahí tiene que ser el La que capi. de nosotros. A ver, eh... No, porque tampoco ha subido tanto el nivel de préstamos respecto. O sea, el nivel de préstamos es gigante, pero porque JP Morgan es un banco ultra gigante. Pero no, no me parece. No merece. No. O sea, porque de hecho va en línea con lo que tienen provisionado en los, en los trimestres anteriores. Entonces, en ese sentido, la morosidad que tienen a día de hoy es muy baja. Ya pasó en su momento que con el COVID provisionaron todos los bancos, especialmente los americanos, que siempre son más agresivos para bien y para mal, pero los bancos americanos provisionaron muchísimo en su momento para el COVID y, de hecho, luego lo que se demostró es que se metieron unos, unos beneficios trimestres después enormes porque habían provisionado claramente de más. Entonces, en ese sentido, no, me parece normal y, y se ve mucho, creo que también se ve muy reflejado en, en los niveles de capitalización de la empresa. Perfecto. Porja Serrano Alejos nos dice, ¿crees que los grandes bancos europeos tendrán resultados similares a los de JP Morgan? Ostras, no creo, ¿no? No creo. Yo no, yo creo que no. Tan buenos, no. Sí. Creo que, que muchos pueden ser buenos pero sí. no, sí. tampoco te sé definir tan exactamente cómo porque claro es, el tema con esto es lo, lo que hablamos, que los bancos tienen puntos muy grandes de caja negra entonces tampoco son empresas que están tan fácil seguir trimestre a trimestre y además es, no olvidemos que un sector que, donde todo cotiza son bancos. Me refiero a que hay cientos de bancos cotizando. Entonces, en ese sentido es más difícil seguir todos. Pero vamos, yo ya dije y mantengo que los, las subidas de tipos a los bancos, unos tipos altos, les vienen bien. Entonces, eh, que haya buenos resultados, a mí no me va a extrañar. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Habría que preguntarse qué sector es el que tiene mayor porcentaje de empresas en bolsa. Ostras. Buena pregunta. <laughs> no idea, ¿eh? ¿Eh? Sí, Cabo, que este, eh, los, bancos, los bancos pueden serlo, porque para tener un banco tienes que tener relativamente cierto tamaño, no puede ser una empresa de 10 personas y 10 millones, tienes que tener cierto tamaño y es interesante para ellos eh, cotizar, así que podría ser, podrían ser los bancos. Bueno, es una pregunta interesante. Jesús Val, ¿qué broker usáis para comprar los ETF de oro y plata de Sprott eh, eh, Interactive? ¿No no ¿Tiene, tiene Interactive los ETF de Sprott? Interactive Brokers, desde Interactive Brokers podéis comprar sin problemas el, el del oro. Que es el FIS, no sé que, que, Y se que, el ya, Tata, que, que es el eh, ya que sacas el tema. Bueno, no tiene mucho que ver, pero bueno, que ha vuelto de giro a subir las comisiones, ¿eh? De compra. Eh, Interactive, sí, sí. Interactive cada vez es más necesario. Como broker, tanto locos como el alcance es que te verdad, da de opciones. ¿no? También, también sería también. Es una maravilla, Interactive Brokers. Yo, no es. yo, que he trabajado con otros brokers en épocas oscuras de mi pasado, os lo puedo asegurar. épocas oscuras de tu pasado. ¿Qué ibas? ¿Con sí. el pelo cardado y maquillaje o cómo es esto? No, pero jolín, todos hemos sido novatos, eh, todos hemos empezado con el ING, direct, con el, el broker naranja de los cojones. <laughs> el broker En naranja. fin. No, no, claro. Hay mucha gente eh. que llega al mundo de la inversión ya a través del Fintuito, de Momentum y tal, que de todo. Y de seguida estás con Interactive Brokers, pero los que hemos empezado he claro, tenido... O sea, Interactive Broker. Brokers porque me porque dijisteis vosotros, básicamente. Pues solo por el hecho de que ni te has mirado lo que pagas en comisiones, ya es un <laughs> es un lujo exagerado. Yo tampoco, no, ¿eh? Y, o sea, no y, sé cuánto pago, y pero bueno, pago y, poquísimo. Y, y dos detalles que prácticamente es imposible encontrar. Uno es que no te cobren comisión de cambio en dividendos. Ok. Claro. Es que, joder. Y el otro es que, que no hay comisión el, de el custodia cambio de, tampoco. El cambio de moneda no es nada, sí. El cambio de moneda son dos euros fijos en, en Interactive. Eso es imbatible. Un, chollo, un chollazo sí, sí. increíble. Por eso digo. Ahora, es, es el mejor broker con diferencia de bueno, los que yo conozco. Pero que bueno, mucha gente. La, que, no, es una opinión común, ¿eh? Que es el mejor broker en general. No ya sí, los sí, conozcamos, sí. dejemos de conocer. Preguntan: yeah. Most Extreme Noob. ¿Qué opiniones tenéis de la espiral inflación salarios en Estados Unidos? Después de la subida de sueldos importante en Q3, Q4, ¿creéis que habrá espiral? Sí, sí, sí. Yo ya te digo, yo no creo que la inflación vaya a desaparecer. Yo creo que va a volver. Eh, pero lo que no podemos saber es la magnitud. Y tenemos que pensar que, a diferencia de veces anteriores, el impacto que tuvo la subida demencial de la energía, eh, creo que la próxima subida inflacionaria que veamos no lo puede tener. A no ser que derive otra vez de, no sé, de alguna catástrofe energética, un conflicto eh, como el que hemos visto en, en Ucrania. Cosa, ah, ah, me parecería muy raro. Entonces, creo que la inflación va a volver a subir, pero no, no tiene por qué subir tantísimo como llegó a subir en, en el 22. ¿no? Sí, obviamente la subida de salarios va a contribuir a esa subida. De hecho, está contribuyendo. De hecho, las, el cuore, la inflación el, la inflación dura, digamos, está a niveles más altos que la blanda, que tiene en cuenta la energía, justamente por eso. En España, el IPC está al 3 y pico por ciento, 3,3 creo. Pero, sin embargo, la inflación dura está al 7 y pico. Así que. Eso es muy raro, o sea, no debería ser al revés y es porque hay, una, hay un fondo con esas subidas salariales y tal que está empujando la inflación hacia arriba. Pero bueno, eso no es solo no la guerra como nos llevan diciendo desde hace un tiempo. Venga, no, última bueno, pregunta. No. Nos preguntan que Zim está expuesto al spot y cerca de los costos. ¿Por qué no quema caja? A ver, esto es... A ver, ellos tienen el idea, que era de no. No, 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 no es magia. magia en este que era empatar este año, empatar, ganar un poquito. Mi teoría es que, claro, un 25% de lo que ellos mueven era por contrato y el contrato ese se les agotaba en mayo, era anual, de mayo a mayo. Entonces, claro, de ahí van a ganar bastante dinero hasta mayo, porque son contratos firmados prácticamente máximos el año pasado. Y la otra parte es que yo, ellos esperan, que esto sí que lo han dicho, que en la segunda parte del año recuperen un poco los rates. ¿Qué pasará? Lo veremos. Yo, yo este año, a lo mejor, mmm, pasa lo que ellos dicen y no que más caja. El problema yo lo veo ya a largo plazo. Lo veo a largo plazo porque se va a aumentar muchísimo la flota. Claro. Pero, pero ojo, eso sí, el año que viene Zim... Eh, va a tener, claro, pensás que Zim eh, es totalmente diferente al resto de empresas que tienen prácticamente todos sus barcos ellas en propiedad. Zim los alquila, entonces tiene esa capacidad de pues, aumentar flota cuando vienen buenos tiempos y disminuir flota cuando, eh, pues como por ejemplo ahora. Entonces ahora, entre este año y el que viene, le, le van a caducar bastantes contratos y no lo van a renovar. O si los renuevan va a ser muy a la baja. Y aparte les entran barcos nuevos, pero nuevos recién, recién salió del astillero que van a gas natural, que es mucho más barato el, el combustible. Entonces, pues, a ver, eh, hay que ver cuál es la nueva normalidad de ZIM. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo ya no es tan interesante como cuando estaba a ¿Qué, 20 años. Me gusta que uses la frase nueva normalidad. Sí, es que es, que es complicadísimo inicio, ¿eh? porque va a, entrar, va a entrar una cantidad de flota nueva, esa vez más, yo no sé cómo van a estar las cosas al final de la década. A mí me da mucho respeto el sector ahora mismo. Raúl no de claro el tema de los containers. Además están precios fa fatales ahora, ¿eh? O sea, está. Sí, ahora, nuevos... mismo en el, ahora mismo en el spot están perdiendo, están perdiendo dinero. Y no han llegado todavía los barcos nuevos que están los astilleros. Correcto, es que ya te, 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 te digo, eso es muy raro. Yo, no, es muy raro, no, es lo que dice Tatín. Esta gente está nadando en dinero, porque es verdad, porque es que lo que han ganado es una barbaridad y se lo pueden permitir y ya está. Y aparte, al hombre, perdón, al hombre que tiene un martillo, ve todo el problema como un clavo. Entonces, esta gente que sabe de barcos, pues compra más barcos que tenemos dinero. Pachín, compra otro barco. Ya, es, eso es, es... es una cagada, tío. Ya, es una bueno. cagada. Bueno, a ver, es una cagada, pero bueno, luego tienes ahí a, a los tankers que, que, que aunque quieran pedir barco, ya se tienen que ir a 2027, si quieren barco, 2026-2027. Bueno, pero claro, claro, es aún más riesgo. Pedir, claro, hay que pedir porque si no, no hay sitio para... para en fin. Tienes que pillar huevos de asiento. Es una locura, tío. En serio, es, es una locura. No tiene... Yo en, en LNG sí que lo entiendo, porque hay un boom brutal. Bueno, ya lo estáis viendo, lo has comentado al principio, el, el spread que hay entre cargo el gas en, en Estados Unidos y lo lleva a Europa sí. o a Asia. Pero en, y además que esos barcos van con contratos a largo plazo normalmente. Pero lo de, lo de los containers, tío, esto es una locura y, y bueno, es que, mmm, sí, lo que dice Francisco Castro, ciclo de capital típico, pero esto es aún más exagerado, porque el super, el, vamos a llamarlo super ciclo, ha sido más super ciclo que nunca. Y parecía que habían aprendido, pero no, no aprendió nadie. No aprendió <laughs> nadie. Angeliki sí. Angeliki sí, pero es que no, el problema no es Angeliki. Tío. Angeliki ni siquiera reparte, va, va ahí, va ahí, ¿sabes, El problema va? no es Angeliki, no, no te equivoques en el triángulo. En el, en el triángulo. El problema no son los que tienen barcos. Por, las empresas de barcos como Danaos o GSL, GSL no ha pedido ningún barco nuevo, cero. El problema son los clientes finales. Ah, ah, vale, las... vale, que, que quieren, no quieren depender de las empresas, entonces han querido... Claro, esas son ah, las que están comprando a fuego, pero a fuego. Y, te, y para cómo se va a disolver en 2025 la principal alianza, eso, pinta una guerra de la hostia. Y tienen mucho dinero para quemarlo. Porque tienen mucho dinero, lo han ganado. Y, y las la más de turno no son como cinco. Te firman contratos a dos, tres años, entonces eh, les, quedan les queda bastante aún por. por... Por hacer caso. Entonces, no sé, muy raro. Yo, yo ya te digo, yo me mantendría alejado, eh, pero el tiempo dirá, el tiempo dirá. Yo creo que aquí va a haber una destrucción brutal. Va a haber una época de eh, siempre Hay que montarse una empresita en, en China y portar cosas, que va a ser portar... barato en el futuro. <laughs> Básicamente traerlas por cuatro duros, y venderlas aquí. No, yo, a ver, Raúl, yo lo que estoy esperando es a que llegue este apocalipsis eh, marinero. Porque dentro de siete u ocho años, pues igual hay precios brutales para comprar shipping a largo plazo. Sí, ese, ese nicho sí, pero los otros, al final piensa que cada nicho va a su bola. Sí, por así sí, 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 ¿no? sí, sin duda. Bueno, chicos, con esto, la... de... pues nada, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por hacer nuestras preguntas y muchas gracias a mis compañeros por hacer un programa más con nosotros. Tenéis un link en la descripción de este vídeo para entrar en nuestro Discord si pensáis que no habéis tenido lo bastante con lo que habéis escuchado hasta ahora y querríais continuar la conversación 24 horas al día. Muchas gracias por escucharnos, suscribiros si podéis, que estamos rozando los 9.000 y feliz domingo. Chao.